KUFH Máxima 99.1, su noticiero al máximo. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para todos ustedes. ¿Qué dice la buena vida? Esperamos que se la estén pasando bien cachetón el día de hoy. Y siempre, ¿no? Hoy es un jueves fantástico, maravilloso, el día último del mes de septiembre. Y pues bienvenido, octubre. Estamos hoy un jueves 30 de septiembre del 2021. Y no me lo van a creer, han transcurrido 273 días y faltan por transcurrir únicamente 92. Y recuerden que esta es la edición 4446. Fíjense, como dato curioso, estamos en qué, ya en octubre, noviembre, diciembre, quedan 12 domingos nomás. En 12 domingos. Pero pues el problema es a completar el primero, no los 12, ¿no? Así es, empecemos por el comienzo. Es lo que yo le digo al Betún. Betún. Y precisamente es aquí donde les proporcionamos la información que usted desea saber del acontecer del mundo, del país, de la frontera y sobre todo del condado de Santa Cruz. Y obviamente de aquí de Nogales, Arizona, de lunes a viernes, de 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, acompañándonos nada más y nada menos que mis adorados chiquitines. Aquí a mi siniestra, el tremendísimo Roberto Beto Vizcarra, aquí enfrente de mí, el orgullo de Arequipa y el digno representante de Cusco y de Machu Picchu, Cris, el Machu Picchu Galaza, y en la conducción, Óscar Omar, o sea, a secas. Simplemente. Sí, Óscar Omar. Quienes los invitamos a comunicarse con nosotros llamando al teléfono de cabina, área 520-287-2883, y también tenemos el número mágico, el número que vende audiencia. Esa audiencia son sus posibles clientes. No sea como aquel o como aquella que dijeron, nos queremos ahorrar dinero y no nos vamos a anunciar en Máxima. Cuán grande error, porque el vecino, un éxito rotundo, y ellos cero, espantando moscas nomás ahí todo el día. No sea de eso. Llame al 287-520-287-6885 y asunto arreglado. De igual forma, les invitamos a ingresar a nuestra página en internet, que es www.maxima991fm.com. Además, si no lo ha hecho, es tiempo que se una a nuestro Facebook e Instagram y también en YouTube, en donde pasa la historia, porque siempre va a estar ahí. Cada vez que quiera mirarse, escucharse, YouTube, y también hay casos de mucho, hay pues temas de mucho interés. Un saludo para nuestro compañero Alfredo Villa, y pues que se recupere pronto, ¿no? Porque ya nomás le hace falta, pues le vamos a mandar un poco de abeja, de miel de abeja, para que se ponga así como el betún. Macizo. Bien endulzado. Macizo. Búscanos como Máxima 99.1 Onihit, y de esta forma, para variar un poco, también estamos en contacto, y es por eso que repetimos hasta el cansancio que es extremadamente recomendable escuchar su noticiero al máximo, porque aquí simplemente las palabras no se las lleva el viento, aquí las palabras dejan huella. Beto, buen día, ¿y cómo está todo? Muy buenos días, señor Félix. Buenos días, el hijo pródigo de la República Peruana, nuestro buen amigo y compañero Cris Galarza. Buenos días, auditorio amable y selectivo, muy selectivo, porque está escuchando este noticiero. Bienvenidos en este día que es el último. Estamos despidiendo este mes patrio, el mes de la herencia hispana. Ya vamos a entrar prácticamente a los últimos tres meses, ¿no? Entonces, quédese con nosotros, y sobre todo usted, señor, que tiene un negocio, recuerde que tiene la mejor opción, que es anunciarse en Máxima. El teléfono es el 520-287-6885. Compruébelo, invierta poco dinero. Aquí se le va a ofrecer un plan justo a su economía, que usted pueda pagar, y va a notar la gran diferencia. Buenos días, prepárense. Aquí iniciamos el ansiado programa de noticias. Buenos días. ¿Y ahora?
¿Cómo están todos, queridos chiquitines? Bienvenidos a su noticiero al máximo. Empezamos con todo y con muchas bendiciones para todos ustedes, porque no podemos empezar el día sin la bendición del Altísimo. Así es que empezamos el noticiero con notas, pero de las buenas, maestro. Claro que sí. Fíjense que en noticias, pues, el mismo rollo, ¿no? Ya se dieron cuenta de lo que está sucediendo. ¿Qué tipos tan más crueles e inhumanos estas personas que se dedican al tráfico humano? Ya están mandando mensajes a los familiares que vamos a comenzar a cortar deditos. Secuestradores de migrantes envían videos terroríficos a los familiares. Fíjate, qué barbaridad. Te mandan el dedito de uno de tus hijos así, y le dicen, si no te apuras, fuga. Ah. Seguimos con la mano. Esta gente, no sé qué plan, no sé qué tienen, son diabólicos, pues. Están endiosados con la lana. Y mira lo que hacen. Si los malos supieran qué buen negocio es ser bueno, serían buenos aunque sea por negocio. Esa apunta la betún. Apunta la betún. Es de exportación esa. Claro. Y en asuntos de carácter migratorio, el plan demócrata para dar un camino a la ciudadanía, millones sufre otro revés en el Senado. Fíjate nomás, otra mancha más en el leopardo. En economía, el Senado alcanza un acuerdo sobre la ley del presupuesto para evitar el cierre de gobierno. Pelosi explicó que tanto este voto como el del paquete de infraestructura se llevaron a cabo el día de hoy, pese a los desacuerdos demócratas. También, pasando al otro tema, al inicial, así secuestran los migrantes y capturas masivas y muerte a balazos si no pagan extorsión. Fíjate con qué facultades hacen estos amigos. Ay, 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 a ver, hijos de su Pink Floyd, cuando les toque. Como decían hace algunas décadas, decían, hijos de su maíz tostado. Esa es otra también. Apúntela, se la presto. No, me la hurto mejor. Ándele pues. La asesora parlamentaria se opuso a incluir en la ley presupuestaria una solución para los indocumentados. Ya hablamos de que Pelosi explicó que tanto este voto como el del paquete de infraestructura se llevarán a cabo al día de hoy, pese a desacuerdos demócratas. Aquí tenemos ya una serie de mensajillos y me los voy a aventar yo con el permiso del Machu Picchu y del Betún. Alejandro Armenta indica de esta manera, buenos y excelentes días, jueves casi viernes, para los tres dueños de la voz detrás del micrófono de Maximus Flexion Team. Señor Félix, grítele con sentimiento que salga de su ronco pecho para que sea un más excelente día, que le dieron palo a mis Yankees, qué nuevas, y que tienen que seguir pues remando contra la corriente. Seguimos en la batalla. Ánimo y buen día, disfruta este grito y venga y déjalo ir. No. Ya, pobrecito, los Yankees, ya suéltenos, hombre, parecen chamacos. ¿Los Yankees qué tienen? Pues si les dieron palo nomás, Betún. Pues nomás, fíjese. Nomás. Y un muy buen jueguito, ¿eh? Bichette fue el encargado de ponerle el clavo al ataúd con un palo de vuelta entera para, pues, desnivelar los cartones 6-5. Y vuelven a salir los Yankees cabizbajos, derrotados, humillados. Y todo lo que termine en hados. Así salieron, mirándose a la punta de los spikes y caras largas y tristes y pucheros y todo eso. Pero no es para tanto, hombre. Todavía hay tiempo. Quedan, ¿qué? 4 juegos y hay 4 equipos. Y vamos a ver, los Yankees tienen una ligera ventaja sobre los otros 3 rivales. Y los que vienen apuntando, pero macizo, vienen siendo los Marineros de Seattle, que no sé de dónde salieron y tumbaron, vienen tumbando caña. Vencieron a Oakland, que era el posible rival de los Yankees de New York, ya lo tumbaron.
ayer mismo a base de tolete. ¿Qué tal? Y por el otro lado, pues por el lado que al Betún le fascina estar escuchando, aparte de que les dieron palo a los Yankees, los Dodgers de Los Ángeles en un verdadero festín de cuadrangulares, era una fiesta de cuadrangulares, ¿eh? Iban perdiendo 9 carreras a 5, después de un inicio donde todo se asomaba que iban miel sobre hojuelas. 5-0, luego 5-1, 5-3, los empatan, se van arriba hasta llegar 9-5. ¿Y eso de miel sobre hojuelas? Esas son palabrejas del Betún. ¿Sinedita la impuntamos o no? Pues es del Betún, ya, ya lo usaba hace mucho tiempo. Y súbitamente aparece Mookie Betts para las gradas. Después viene tu tío para las gradas. El otro tío para las gradas. Cinco trayazos, cinco palos de vuelta enteras consecutivos. Y 5 gradas. Y el que vino poniendo, fíjate que pues estuvo bien porque Mookie Betts inicia, después Muncy, después viene Pollock, después viene quien... Caramba, se me olvidó, ahorita les digo. Y el que le vino, fue Behringer. El que empata 9. Y después viene Corey Seager y se va para la calle con un compañero a bordo. Y fue el que fue el último clavo en el ataúd. Y los Dodgers de Los Ángeles salieron con el brazo en alto, Betún. Perfectamente, fíjese que le estaba comentando que esos son los juegos que, pues, sí emocionan, ¿no? Pues claro. Que están a duro y duro, uno anota, el otro vuelve a anotar y así se va durante todo el juego. Está excelente ese tipo de partidos. Se llama juegos de dominios alternos de toma y daca. Ándele de dominios alternos. Dominios alternos. Anótala, Cris, para para que vayas a presumir allá a la República del Perú. Querido pueblo, dominios alternos. No, ya me van a mirar como, wow, tú te has venido de otro planeta. A mí se me hace, te van a decir, a mí se me hace que no fuiste a Estados Unidos, fuiste a Inglaterra. Ajá. Y luego te van a decir también, a mí se me figura, te van a decir que tu nivel académico viene un poco más acá. Viene un poco más acá. Raza, ¿no? Eso sí. Ahí, a ver con qué careta sale este amigo. A ver. Campeón, ¿para qué será? ¿Por qué será que el mes de septiembre es el más qué? Ah, es que hizo una poesía ahí, dice. Campeón, ¿qué será que el mes de septiembre no es el mes 7? Octubre el mes 8, noviembre el mes 9 y diciembre el mes 10. ¿Y? No sé, está... No toma desayuno, creo, Río Estrella. Bueno, gracias. Lupita Hernández, buenos días. Pasen a los playoffs o no, mis Yankees. Pásenlo o no, mis Yankees. Lupita. Buenos días. O sea que... Lupita, no te me ponches. Sí van a pasar. No pasa nada. Si no llegan a pasar, posiblemente sea la mala onda que usted les echa. No, señor, yo quiero que estén ahí porque me quiero divertirme en el mes de octubre, Betún. Pues yo también, oiga, pero pues hay veces ¿qué estás esperando? Hay veces que me apachurro, fíjese, de escuchar que palo a los Yankees. Pobrecito, no, es que sí, pues. Ni modo que les digamos que les dieron palo, que les dieron un mole. Un molito todavía, pero... Pues. Fíjate que Bichette vino a echarla para afuera, ¿no? Bichette, hijo de aquel jonronero de los... cuando estaba Vinny Castillo con los Rockies de Colorado. Una artillería tremenda. Estaba Vinny Castillo, estaba Bichette, estaba aquel canadiense, estaba el venezolano y andaba un afroamericano. Eran 7 los que se iban para la calle. Eran los 7 magníficos. Era una verdadera, pero no tenían pichita. Es lo principal. Pero garrotes sí tenían, ¿eh? Y sí tengo por seguro que sí tenían. El Betún les gritaba, ese mi Vini, dale duro, tú eres buen palo. Yo le decía Vinicio, es que hay confianza entre Vinicio y yo. Oh, gracias mi Vini, le decías. Vinicio. Yo pensé que le decía el Vini. No, Vinicio. Alejandro Armenta, Dante Bichette,
Sí, fue el que les puso el... Lupita Hernández dice, como si dijera el campeón, si pasan, pues puro pichón, igual que el Canelo, pichón. Y luego tu tío dijo que amanecimos muy apáticos. Es que no le entendimos al mensaje, campeón. Es que el mes de septiembre, como es SEP por 7, octubre OC de 8, noviembre NON de 9 y diciembre DI de 10. Entonces, indicador lógico que algo andan mal las matemáticas. Pues no, simplemente hay una coincidencia y una secuencia, ¿no? La secuencia está bien. Claro, pues en fin. ¿Y qué decir para ya pasar a la nota, ¿no? A las notas de informativas, que me entristece mucho la primera de esas, que van a empezar a cortar deditos y todo ese rollo. Pues, no, hombre, ¿qué es eso? Es que el verdadero festín de tolete que hubo con los Dodgers de Los Ángeles contra los Padres de San Diego, que prácticamente los Padres de San Diego ya se dieron. Fíjate, se notó que en el dugout ya no hay aquel compañerismo y todo se debió. Al fuerte altercado que tuvieron, bueno, pues que Manny el Muñitos Machado se la hizo de cuento a Fernando Tatís, y ahí se creó la mala vibra, la mala onda, ¿no? Entonces ya ahora, antes pegaban un jonrón y hacían un verdadero festejo, hoy para nada, ¿no? Entonces, yo creo que no va a haber otra alternativa más que despedir al manager, porque despedir a 9 es más difícil. Entonces se notó que no hay ese compañerismo, no hay ese espíritu combativo, y los Padres de San Diego con un equipo que aguas, que pone a temblar a cualquier pitcher, definitivamente ya no existe eso. Hoy juegan contra los Dodgers el último de 4. O sea que hoy ya juegan contra los Padres hoy. Pero no sé por qué motivo no se sube Clayton Kershaw y se sube Tony Gonsolin con un día menos de descanso. Vamos a ver qué sucede, pero de la manera como están batiendo los Dodgers, aguas como están. Pero ahí el otro detalle es que los Gigantes de San Francisco siguen ganando, y ayer ganaron por la mínima diferencia de una carrera los Diamondbacks de Arizona, lo que se suponía que iba a ser una verdadera masacre, pero no fue así. ¿Qué puede pasar? Alejandro Armenta dice, señores, creo que tendré que salirme de esta conversación. Alguien estaba poniendo comentarios con mi nombre y foto de perfil. Ese mensaje que se dirige a Rigo no lo puse yo. Sí, es una costumbre. Anda un payaso ahí que, pues, usando así los perfiles de todos los de nosotros y de los que encuentra. Y es muy gracioso el payasito este, pero pues le hace falta mucho, le hace falta eso. Algo. Exactamente. No da la cara, nomás supone. Si no da la cara, ¿qué es lo que da? Pues da otra cosa. Y no es lo que ustedes están pensando. No piensen así, por favor. No, es un payaso que le gusta estar ajando. Que va nomás por el mundo, payaseando. Payasín. De esos de esquina, de carpa corriente, ¿no? Sin carpa, descarpado. De carpa, pero corriente. Bueno, pues. Carpa barrial, así. Pero, pues, en fin, que siga, a ver cuándo te cansas, hijo de tu maíz tostado, como dice el Betún. No, Betún. Así es, sí. Pero ahí déjalo nomás, y si vuelve a poner otra puntada ahí, dale palo. Sí, claro que sí. Y luego ahí le puso otra vez el mismo payaso, ¿no? No te salgas, Alejandro, ellos lo pueden bloquear de la página. Será el mismo el que anda con el juego. Puede ser, porque ya sabe que le damos palo. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Claro. Esta nota me llena de tristeza, ¿no? O sea, venía muy contento, ¿no? Pero me sacó de onda esto, porque estas personas no tiene el lado humano, ¿no? Dice, para todos ustedes, las personas que aquí tenemos, varias personas lo secuestran, ¿no? Y cometen barbaridad y media, sobre todo con las mujeres y con los niños también, y con los grandes, pues nomás los tienen presenciando
las horroríficas escenas que se avientan y les mandan mensajes, porque cuando les quitan el teléfono y se dan cuenta que se están comunicando con las personas, con los familiares y con las personas que van a patrocinar, los que van a pagar el... Y aprovechan y inmediatamente ellos se comunican, una vez con los teléfonos, se comunican con ellos y les dicen, ¿saben qué? Les inventan un rollo ahí simplemente para sacarles el dinero y les dicen a qué cuenta o cómo manden el dinero. Sí, les dice, vamos a comenzar a cortar deditos. Los secuestradores de migrantes envían videos terroríficos a los familiares para cobrar rescates. Fíjate con qué facultad tienen para que tú uses la tierra de México, tienes que pagar dinero. ¿Quiénes son? Pues sí. Los migrantes secuestrados aparecen arrodillados y con varias armas apuntándoles a la cabeza. Algunos grupos criminales usan a mujeres como prestanombres para no levantar sospechas en el cobro de las extorsiones. A ellas mismas y ellas, las que han tenido la oportunidad, han dicho que pues son víctimas de ¿cómo? Las violan y las tratan, pero de una manera bárbara y así. Y pues no podemos hacer nada porque nos tienen a puro machete, dice. Y si ellos se dan cuenta, los niños, cuando asesinan a las personas que de plano dicen que no van a pagar los rescates, y también con un machete cómo les cortan los dedos a los niños, fíjate. Y los otros niños presencian esas horroríficas escenas, ¿no? Eso sí está gacho, ¿no? Es por eso que en veces nosotros usamos la de la broma, usamos el humor para no estar pasando este tipo de notas, porque entristecen a cualquiera, hasta el del corazón más duro lo sacan de onda, porque a ver si me alcanza, no, ya no me alcanza. Pero Denis Sanabria llevaba 5 días sin dormir bien y sentía que el vacío, sentía un vacío en el estómago. Le auguraba una mala noticia ese día de abril del 2021. Trabajaba en su puesto de carpintero por allá en Nashville, Tennessee, y se derruchó en mano cuando sonó el teléfono. Era un número de México, y ahorita les decimos qué es lo que sucedió, porque nos vamos a tener que ir a la chuleta. Pero el patrocinador de este segmento es el Santa Cruz County Sheriff's Office, que sigue contratando oficiales de detención y supervisores, y los incentivos incluyen seguro de salud, vacaciones pagadas, tiempo de enfermedad pagado, pago en turno y de turno diferencial, pago vocacional, es doble tiempo, detention officer, el salario inicial es oficial de detención, ¿no? Ya le subieron, son 33,146 anuales, y para supervisor, salario inicial de 41,395, si le gustaría. Hay que aplicar, inmediatamente hay que aplicar. Aplique a www.santacruzsheriff.org o llame a la oficina del alguacil del condado de Santa Cruz al teléfono área 520-761-7869. Ahí le darán la información necesaria. Ubicados en el 2170 North Congress Drive, aquí mismo en Nogales, Arizona, y nos vamos para la chuleta. A su negocio, anunciándose en Máxima 99.1. Publicidad directa, creativa y confiable. Eso es lo que le ofrece Máxima 99.1, la estación con mayor cobertura e impacto en el sur de Arizona y norte de Sonora. Máxima 99.1. Contáctenos para mayor información al 287-6885, Máxima 99.1, su principal punto de impacto para usted que le quiere dar lo máximo a su negocio. Meshkayer Academy of Excellence, from Nogales, for Nogales, is the best choice for your child. In a recent study by Stanford University, when measuring student academic growth, Meshkayer Academy of Excellence is now ranked as the top school in the state. Meshkayer is now recognized fourth in the nation. In the entire state of Arizona, there is an educational opportunity that only exists in Nogales. Take advantage to have the best educators nationwide to teach your students English, Spanish, math,
science, culture, and leadership skills to be the best student and person they can be. Mexicayo Academy of Excellence. From Nogales. For Nogales. Is the best choice for your child. Don't give up this opportunity. Mexicayo Academy. It's the best choice for your child. Mariposa Community Health Center se complace en anunciar su nuevo y mejorado portal para pacientes. Es gratis y de fácil acceso. Visite mariposachc.net o nuestra página de Facebook para obtener más información y detalles sobre cómo registrarse o acceder al portal. Si tiene preguntas o necesita ayuda, comuníquese con nosotros al 520-281-1550. Mariposa Community Health Center. Su familia es nuestra familia. Este y todos los sábados en el Antro La Negra, All You Can Drink All Night Long. Antro, Antro, Antro La Negra, por solo $250. Barra libre, $250. Baila con la música de DJ O Second Mix. Tranqui, yo perreo. En el Antro de La Negra, ahora con nuevo horario, la fiesta se extiende hasta las 2 de la mañana. Te esperamos en Antro La Negra, a un lado del Cubanitos. No te lo puedes perder. En Círculos de Paz tenemos programas gratuitos para toda la familia. El programa Fortaleciendo Familias es un programa que une a la familia construyendo una mejor comunicación y fortaleciendo las habilidades parentales. También tenemos el programa Crianza con Cariño para todos los papás, donde aprendemos cómo criar a nuestros hijos en un ambiente saludable. Para los jóvenes tenemos un grupo llamado YADA, donde aprendemos liderazgo y cómo servir a la comunidad. Para más información, llama al 520-281-0579. Juntos podemos hacer del Condado de Santa Cruz una comunidad mejor y libre de drogas. Finally, Charisma Eatery Food Truck is coming back, returning with all your favorite meals. The Apache Bacon Wrap Burro, the Incredible Hulk Gourmet Cheeseburger, Diablo Chipotle Cream Penne Pasta, plus more. Our hours will be from 6 a.m. to 6 p.m. Monday through Friday. We'll be located at 1931 North Congress Drive. Contact Chef Roman for more info at 520-470-2264 or visit us on our Facebook or Instagram page under Charisma Eatery. Charisma Eatery Food Truck is coming back. Hope to see you all soon. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado, soy un agente de seguros independiente en el área del Condado de Santa Cruz. Yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare, cómo funciona y los costos, los suplementos de Medicare, los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Advantage o los planes de ventaja de Medicare. Para los que califiquen en un plan de necesidades especiales, pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visual. ¿Quiere saber si el Estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copagos que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo, área 520-223-6993. Mi nombre es José Pillado. Si tiene preguntas o para una cita, por favor llame al 520-223-6993. Yo le ayudaré a escoger el plan adecuado para usted. Yo puedo ser su representante local. So you've been drinking all night. Big deal, right? You feel fine and it's only a 15-minute drive home. Imagine this. You are caught for driving under the influence of alcohol or drugs. Penalties for first-time offense on the charge includes a minimum of 10 days in jail, a 12-month mandatory ignition interlock device in your vehicle, fines of up to $2,000 plus the cost of any jail time, impounded vehicle for 30 days, criminal record and insurance rates go up. Drive smart. Don't drink and drive. PH Máxima 99.1, su noticiero al máximo. Bueno, en el apasionante mundo del béisbol, pues lo apasionante se está desapareciendo ya, porque malas noticias para los verdaderos aficionados al boxeo, que el filipino Manny Pacquiao pone punto final a la carrera en el boxeo. No nomás colgó los guantes, sino que los tenis y todo lo que tenía que colgar, lo colgó. Y el filipino, campeón en 8 divisiones distintas, anunció su retiro como pugilista mientras busca la presidencia. Hay muchas versiones, muchas opiniones de boxeadores, tanto los que pelearon con él como los que les hubiera gustado y como los que le sacaron la vuelta, como unos que yo conozco. Efectivamente. Entonces, así es. Entonces,
dicen que definitivamente debería estar por sobre un Muhammad Ali, y que ya es mucho decirlo, con un Joe Frazier, con un George Foreman, Evander Holyfield, y boxeadores de la talla de Joe Louis y Rocky Marciano y todo eso. Es decir, mucho, pero si se ponen a pensar, es mucho lo que hizo este filipino, que desde muy chico, dicen que él iba y se asomaba a los gimnasios y que era tímido, y que cuando se asomaban cuando veían que él estaba en la ventana, se escondía. Salían y lo veían todo flacucho, todo debilucho, y le daban unos pedazos de pan, algo ahí. Y hasta que le dijo a alguien, ¿sabes qué? Necesito la oportunidad para... quiero entrenar, yo también, yo quiero ser boxeador. Y le dijeron, ¿eh? ¿Qué edad tenía él? Pues tendría unos 7, 8, 9. Desde ese entonces, pero ya era flacucho, debilucho, debido a que... Ah, pues esa edad, ¿quién está robusto? No, pero él vivía en extrema pobreza, ¿no? Lo batallaban para llevar el pan de cada día a su mesa, y le daban unos panes ahí, y él con eso tenía para entrenar muy fuerte, y ahí se fue, hasta que llegó a campeón mundial de la categoría de los pesos pajas, brinca a la categoría inmediata, y así se fue hasta que cumplió con 8 divisiones diferentes y se convierte en una persona que tanto Juan Manuel Márquez como Eric el Terrible Morales y como Marco Antonio Barrera fueron boxeadores que sintieron los puños del filipino y no se explicaban cómo le hacía, porque decían que tenía un boxeo, un juego de pies muy extraño, y que parecía que estaba era presa fácil para tumbarlo porque estaba mal parado, pero cuando te ibas acercando te recibía con un izquierdazo, te daba izquierdazos con la derecha de tu Nada y más. Derechazos con la izquierda. Dicen que era un verdadero dilema. Recuerdo muy bien cuando Eric el Terrible Morales lo conectó, pero de lleno en la mandíbula, y lo aventó de poste a poste, y cuando Eric el Terrible Morales pensó que ya estaba listo para caer, cuando fue a rematarlo, trácatelas, ahí va tu tío, y lo sentó, y en muy malas condiciones. Y decían que no se explicaban cómo le hacía para tener esas respuestas tan agresivas. Tan agresivas y tan inesperadas, sobre todo, ¿no? Sí, porque cuando alguien ya anda así tocado, pues, aunque también hay otros que dicen que ten cuidado cuando... Por eso hay gente que es muy precavida, cuando lastima, finta y no se va sobre ellos, porque sabe que una bala perdida puede azotar y terminar con la pelea. Entonces hay muchas anécdotas de los que se enfrentaron al filipino Manny Pacquiao, y lo colocan por encima de los más grandes boxeadores que hemos mencionado nosotros, que se han mencionado en diferentes medios informativos que se hablan únicamente de deporte. Nacho Bernstein, el mejor manager que ha dado México, o México, mano. Si no es el mejor, porque ha habido managers como el Cuyo Hernández, Lupe Serrano, y el que manejaba el Zurdo Saldívar, el Negro Pérez, no sé cómo le decían. O sea que la mayoría de ellos decían que era un boxeador fuera de serie, porque por ejemplo, Nacho Bernstein le puso el demonio. Este no es un boxeador, este es el demonio, decía, debido a la forma como sentaba a sus boxeadores. Juan Manuel Márquez fue el que tuvo más oportunidad, 4 oportunidades, y fueron unos pleitos, unas épicas batallas que van a pasar, ya están en la historia. Pero cuando Juan Manuel Márquez lo noquea, dijo: yo no peleo con el filipino por una quinta ocasión ni por nada, porque le ofreció Manny Pacquiao le ofreció 100 millones de dólares a Márquez, y Márquez sí, le dijo, pues andaba con la espina clavada, pues Márquez le dijo no, porque con 100 millones de dólares no me voy a comprar un cerebro nuevo, o sea que así estoy bien, con los poquitos que tengo con esto la cuajo yo. Y en serio, sí. que hay peleas que han hecho época, pero esas de Márquez con el filipino
son inolvidables esas batallas. Claro. Aquí tenemos series, pero no las podemos pasar ni podemos hablar porque nos tomaría un programa. Lo mejor de Pacquiao y el primer capítulo contra Márquez. Fue una pelea que todavía la tengo en el año 2004, donde se lo envía en el mismísimo primer round a Márquez en tres ocasiones a la lona y visiblemente lastimado, ¿no? Y se levanta Márquez, José La Proeza, de ganar todos los rounds del primero hasta el doceavo, con diferencias pequeñas, ¿no? Que bueno, probablemente rounds empatados, pero lo más doloroso fue que dieron un empate, ¿no? No, le dieron el gane al filipino, ¿no? Y en la siguiente pelea gana Márquez y le dan empate, y así se la llevaron. Entonces a Márquez, él dice que él nunca perdió con el filipino, pero que nunca, que no tiene, no tuvo el menor deseo de volverlo a enfrentar por quinta ocasión. Cuando lo noqueé, era todo lo que yo quería comprobarle a la gente, que yo nunca había perdido, pero es un boxeador durísimo, que nunca da un paso hacia atrás y siempre está lanzando golpes por todos lados. Lanza vendavales de golpes por todos lados y entre más duros le das, más regresa por más, ¿no? Sí, parece que le están echando aire y ese un boxeador en serio que pues deja un legado bastante pues admirable. Márquez dijo, Pacquiao fue una figura que pocas veces se ve en el boxeo. Yo nunca tuve muchos rivales en diferentes países y nunca pude encontrar una figura como lo fue el filipino Manny Pacquiao. El boxeo pues viene perdiendo uno de los grandes, pero él va en busca de un puesto político en su natal Filipinas. El mundo del boxeo reacciona al retiro de Pacquiao y hay miles de anécdotas y miles de pláticas en torno al filipino, y además de boxeador, de gran boxeador, un gran ser humano, con un... Pareciera que tuvieran la receta para el éxito, ¿no? Definitivamente, sea que humilde, porque siempre que antes de cada pleito se hincaba en su esquina y le preguntaron que si oraba por él, ¿no? Dijo, oro por mi rival. Fíjate, Betín. Sí, es que él ya se conocía, él sabía la gran necesidad de dónde venía. Y él sabía que él se preparó de una manera a lo largo de su carrera, se preparó de una manera para convertirse en un ser indestructible, ¿no? Yo pienso que lo que le sucedió en la pelea de Márquez fue algo que le hubiera afectado a cualquier boxeador en el mundo, habido y por haber, pero a él no le afectó. Y todos pensamos que había pasado pues, de consecuencias serias, ¿no? Así es, porque cayó horrible. Pero sabes una cosa que también muchos piensan que fue una chiripa, el golpe que le propinó Márquez a Filipino, donde lo noqueó, lo mandó al país de los sueños, a otro... Yo no creo. No, te voy a decir por qué, porque Márquez enseñó videos donde siempre estuvo, ese golpe lo estuvo entrenando por años. El que le asestó, pero nunca podía porque el filipino no se prestaba. En esa ocasión, si se fijan ustedes bien, fue una poca de suerte también por un error del filipino que en sus pies hizo un movimiento extraño y fue donde perdió el tiempo y se estrelló con la derecha de Márquez, que lo mandó a la lona totalmente desmadejado. Es una pelea que si tú la ves, te la recomiendo. Si no la has mirado, no. Mírala para que te des cuenta cómo cayó fulminado como por un rayo. Definitivamente fue la cuarta y última pelea. Pero siguen, no hay más que elogios para, no hay más que puros elogios para el filipino. Y pues le deseamos un futuro grande como presidente de su país. Y esperamos que no sea como los otros. Y yo pienso que lo va a tener porque se lo merece. Se lo merece, claro. Por ser humilde, por ser la gloria que le... Toda la gloria
de él se la ha transmitido a su país. Claro. Y pues y ahí está la prueba, la gente lo está apoyando. Y no va por dinero este como los otros arremedos de políticos. Así que es. Que nomás andan él buscando... va a invertir en su país. Ya invirtió. O sea que los otros politiquillos, esos andan buscando el hueso, andan buscando la ubre para ya no soltarla más, porque ahí es donde tienen su bread and butter. Y este no va por dinero, este va por el pueblo de las Filipinas. Así es. Bien por él, y pues mala onda para nosotros de que pues ya no... El Champion creo que no te van a permitir, ahorita van a... No, pero no está saliendo. No está. Entonces ahí vemos. Y fíjate una cosa, cuando Márquez iba ganando esta pelea, ya el filipino iba retomando el pleito, ya le traía la nariz, le quebró la nariz y le había roto una ceja y lo traía todo ensangrentado. Ya se llevaba una... Lo tumbó Márquez en los primeros rounds, lo tumba. Y por primera vez lo envía a la lona con el mismo derechazo, largo en pleno mentón, pero se levantó más sorprendido que lastimado. Y de después ahí siguió hasta que se iba imponiendo, ya iba reponiendo terreno y parecía que iba a ganar una vez más el filipino, cuando surge esa derecha y asunto arreglado. Lupita Hernández dice: campeón, no digas que como otros bastante ayuda ha dado Canelo a niños enfermos y obras y causas, por favor. ¿Y qué obras y causas? Por favor, él sabe que no lo quieres, pero ya no crees. A ver, tú, campeón, ¿qué dice? Sí, algo así, no se le entiende muy bien. Campeón dice: no digas... que como otros bastante ayuda ha dado Canelo a niños. No digas como que este como, otro, sino, como, otros. Como otros, pero me refiero al Betún. Ah, pues no es se que, refiere al Canelo. Yo creo que lo que sucede es que Lupita parece ser que lo conoce bastante bien, oiga, porque sabe que lo que está diciendo y a quién se lo está dirigiendo. No necesariamente, no hay que pandearse, ¿no? Porque pues yo no aviento. No se estaba refiriendo usted al Canelo. No aviento los chalecos. Yo nomás aviento los chalecos y que se los ponga el que le quede, ¿no? Uh-huh. Personalmente, como dices tú, Betún, yo. Sí. Ajá. Miré al Canelo como aquí donde estás tú. Ajá. Y me fijé, tenía un mal concepto de él, ¿no? Que ya sabes que lo que traban de mamilas y todo, porque trae pleito casado con Faitelson. Sí, así ese es el cronista deportivo, sí, de cronista, ¿no? Ajá. Entonces, él ya ha dicho en su cara que es muy mamilas y el Canelo se defendió. Es que yo no soy mamilas, así soy yo, dijo. Pues sí. Y ahora que me tocó mirarlo como unos dos o tres pies de distancia de mí, me di cuenta que sí es una persona que tiene buen... Es humanitario, pues, y también no tiene nada de arrogante, sino que nunca se negó a un selfie. Una selfie. Y lo que pasa simple y sencillamente es que a usted no lo convence como boxeador. Está en su derecho. Betún. Está en su derecho usted. Hay muchos que me siguen. Pero no es que no le convence como boxeador, simplemente que los rivales a los que se enfrenta no son los que le puedan demostrar a él que es el campeón que puede ser, ¿no? Sí, me gustaría que. A ver, ahora que con plan, pues plan, Betún. Duerme tranquilo, Betún. Aterriza. Plan no es el boxeador, pero Félix, ¿sabes una cosa? Que Plan no va a tener problemas con el peso ya. Entonces vamos a ver que si eso le va a favorecer un poco a Plan. Pero Canelo tiene todo para vencerlo. Sí. Pues. Estamos hablando de box, ¿no? Sí. Ahora, como humanitario, mis respetos para él, porque lo está haciendo, y no una, ni dos, ni tres, sino que algunas veces. Y creo que está dispuesto a seguir ayudando a la gente. Es que bueno. Que está en necesidad, qué bueno que tenga esa. Pero actitud. No estamos hablando de eso, de labores humanitarias, sino que de boxeo. Yo quisiera que se enfrentara a un rival con en las mismas condiciones, en el mismo peso, y que sea también con la misma experiencia que tiene el Canelo. Pero
No pasa nada, hombre. Lupita, no te me pandees, hombre. Pareces chamaca, tú. Entonces, si lo viste de cerca, ¿cómo? Tapó algunas bocas, ¿no? Claro. Y seguirá tapándolas, ya lo verán. Y si no convence, y son pichones, pues órales, éntales. Éntales tú. No, yo sí me hubiera animado en mis tiempos, ¿eh? Yo sí me hubiera animado. ¿Qué podía pasar? Pues que le apaguen los ojitos nomás. No, señor. Que le quiten esa luz. Difícil. Mando imposible. Pero en eso estoy trabajando. Qué bueno. Es bueno eso, ¿eh? Manténgase no, ocupado. Betún, ¿qué pueda pasar? Pues nada, como dice usted. ¿Y? ¿Y? ¡Ra! ¿A poco tú sí le hubieras sacado? Yo sí, sí, ¿cómo en tu no? Tiempo, en tus modos. En mi tiempo. Es que yo no soy de violencia, oiga. Pues ni la yo violencia tampoco. Se utiliza en un momento es preciso. El último recurso, pues vaya. Pues sí, pues yo no lo uso como lo principal para. Pero entonces tú definitivamente no te considerabas apto. No tanto como eso, pero es que la violencia genera más violencia. Sí, pero estamos hablando de deporte. Sí, bufeo, pero yo no soy deportista, no soy boxeador. Y tú, perdóname, pues. Perdón. Dale el tecito, porque ya empezó el Betún. Ya nomás le mencionas al Canelo y luego se le chispa. Sí, pues. El copete se le así. No, sí, y los pues. Ojillos, dele los ojillos. Sí, se me van apagando. Sí. ¿Tú sí le entrabas al Canelo en tus puros moles? Sí. ¿Qué pueda pasar? No puede pasar nada. No, pues que te pusiera un golpe y te mandara hasta el Perú. No, hombre. Pues de ahí venimos golpeando también. ¿Qué dice Emilio Guevara? Le ponen otro de la placita. Ya póngale uno de verdad. El Canelo está mal acostumbrado, dice Emilio Guevara, ¿no? Sí, pues. Y pues lo que. No, son respetables todas las opiniones. También, Lupita se pandea, pues. ¿Tampoco sí? Porque ella no es aficionada, es apasionada del Canelo. Está bien, y tiene todo su derecho de serlo. ¿Y? ¿Y? Defiéndalo al Canelo, no hay problema. Sí, por ejemplo, el Betún también es apasionado del Canelo, ¿y? Pero él tiene doble motivo, porque aparte de que es admirador del Canelo, uh-huh. Es tapatío. Tapatío. Y usted tiene la obligación de promoverlo porque hay cheque. Aquí está. Oye, o sea que... ¿Por qué no me lo das, Betún, si tú lo tienes? Si se lo mandan a usted. O sea, oiga. Que el Betún tapa al tío. Tapa. Ahí está, ¿no? Así es. Tapa, tío, tío, tapa. El tío tapa, tumbe carrabis. Arrasa, ¿no? Oye, ¿la raza por qué se dirige a ti, Betún? No, la raza no es, no le eche la culpa a la raza. Un día le van a decir algo desagradable, oiga, porque ¿y? Usted lo sembronca. No, señor, él se desagatío tapa. Ah, no, pero ese es Cris, es mi compañero. Pero usted se refiere a la raza. De fórmula, la raza. ¿Yo qué hago? La raza tiene todo el derecho de decir lo que quiera. Lupita dice... Somos apasionados, pandeados y lo que venga, pero lo decimos de verdad. Lo decimos, ¿verdad, Betún? Claro, se tiene que decir, no hay ningún problema. Ahí está el documento, para que veas que es la raza, no soy yo. No, pues ahí está el documento ese. Dice, somos apasionados, pandeados y lo que venga, pero lo decimos, ¿verdad, Betún? No como otros, dijo. Ahí está diciendo lo que piensa y a lo mejor es 100% verdad. Pues claro. Ah, entonces no se me flexione. Bueno, perdóname, pues ya. Es más, y si te digo ya que... Ya no le estén tirando carrilla al señor Félix, se me va a pandear. Y si te digo que ya no lo vuelvo a hacer, me perdonas. Bueno, órale. Por hoy sí. Eso ya dijo. Lupita, ya todo bien, Lupita. Aquí el Betún dice que no anda pandeado. Y se lo creo, definitivamente. ¿Y qué pueda pasar? No pasa otros para California, Betún, aunque no quiera uno. Pues México gane y gane. Pero pues a puros países que no son beisboleros. Y cuando echaron el primero, Panamá, ya les dieron palo. Pues sí, oiga, antes de que se vaya al béisbol,
¿Por qué no dice algo sobre Oscarito Valdés? Oscar Valdés. De que pues, le van a entregar las llaves. Le entregan las llaves del pueblo al campeoncito Oscar Valdés. Pero necesitamos traerlo para acá o que nos llame, hombre, para que nos haga saber todo eso, ¿no? Claro, claro. Le entregan que sí. Las llaves del pueblo. Pero va a ser el día de hoy. Aquí será siempre bienvenido, pero pues él anda en su rollo y tiene mucho trabajo. Y esperamos que tenga alguna vez el tiempo de venir para acá a saludar a su gente y o que nos llame para hacerle las preguntas y cómo se siente después de la pelea y también con ese estigma que trae a cuestas. No, y el monumento que le hicieron ahí, ¿no? Efectivamente. La y estatua. También el reconocimiento que le dieron la llave de la ciudad. ¿Cómo se siente con eso? Y me gustaría mucho que viniera para acá o que nos llamara. Pero vamos a seguirle reconociendo todos sus logros. Y Oscar Valdés viene siendo el mero, mero, maromero. Es el primer campeón mundial del mundo, Beto. Del mundo completo. Sí, o sea que nogalense. Claro que sí. Todos pensamos que iba a ser Destroyer López, que iba a ser Estelita Ruiz, que iba a ser este otro morro que perdió hace poco con el Panterita Neri, ¿cómo se llama? El Lobo, ¿cómo le dicen a él? Este... Tiene un apodo. Sí, ahorita me voy a acordar de él. Pero mejor vámonos al apasionante mundo del béisbol porque se nos va a quedar todo el atole. Y ahora sí. Y hay mucho que decir. Abra su ronco pecho. No, ya no me voy a ensañar con unos pobres ya que. Béisbol y béisbol del bueno, béisbol de las grandes ligas. Los Toronto Blue Jays le ponen drama al ganar a los Yankees y los mariachis callaron. Es que los Yankees dependen mucho de los caballos grandes que son Giancarlo y también Aaron Judge. Y estuvieron callados y no pudieron hacer mucho. Y pues lo peor de todo no es la derrota, Betún. Lo peor de todo es que le ganaron al mejor pitcher a Gerrit Cole, que es un amigo que lanza llamas para el Pentágono, pero no traía más que eso y con pura fuerza no la cuajas en el mejor béisbol del mundo, debido a que tienes que tener tus variantes, ¿no? Que la curva recortada, que el slider, que el sinker, que el cambio de velocidades, la piedra y todo eso, y con la pura piedra. Difícil. Quiere decir que los lanzadores tienen que ir bien concentrados para poder mover todo su arsenal, ¿no? Claro, y aparte que tienen que tener un receptor que los esté... Pues los bateadores también tienen que ir bien concentrados. Sí, cómo no. Todo el mundo, ahí cuando estás ahí a darle, y también la manera como el catcher te maneja, ¿no? No sé si se han fijado. Sí. Que le está haciendo las señas el catcher y el pitcher. Ah, ya, de ahí viene su arte por las señas. Pues claro. De acá y que esto y que el rey. ¿Qué? Y todo el rey. Sí, o sea que muchas veces el receptor le está pidiendo picheos que el pitcher no quiere lanzarles. Y le dice que no. Hasta que le atina y le dice, órale, ese por ahí vamos. Entonces, los Rays aseguran el primer puesto ya para los playoffs. Ahí lo estaban, ya sabíamos sí. Que estaban seguros los Rays de Tampa Bay porque le dieron una paliza a Houston. Lo blanquearon 7-0 y se combinan 4 lanzadores para blanquear a Houston y los cerveceros rompen racha de San Luis y los San Luis ya demostraron que son humanos y perdieron después de 17 victorias consecutivas al hilo, que el Betún les llama espejismos a eso. Pero enseñaron que son humanos Betún y los Milwaukee Brewers les ganaron y les rompieron la racha de 17 victorias consecutivas. Ahí se encuentra el jugador magdalenense, de aquí cerquitas, dice el Betún que menos de media hora, a Luis Urías, que está bateando cuadrangulares. Y es Chapo, Betún. Es Chapito, sí, es Chapo. Sí, es Chapito. Y los Bravos de Atlanta reducen el número mágico a 1, quiere decir que hoy amarran los Bravos de Atlanta. Y hay varios equipos que ya están seguritos. Para ahora el problema viene siendo que en la Liga Americana, vámonos por partes, como dijo el descuartizador, ¿no? Los juegos para hoy, los Dodgers de Los Ángeles. Bueno, vámonos bien en la Liga Americana. Los Angelinos se enfrentan a los Rangers de Texas. Juego de puro trámite, ¿no? Boston se enfrenta a Baltimore. Los Yankees de New York a los Toronto Blue Jays, donde aquí los Yankees pueden manifestar dificultades
Betún porque por los Toronto Blue Jays sube Rays con un récord. Ray, que es un récord de 13-6. Y también sabe lo que anda haciendo cuando se trata de los envíos. Tampa Bay se enfrenta a Houston. Para Tampa Bay ya es de puro trámite, para lo mismo que para Houston, porque los dos ya están calificados. Detroit Tigers contra Minnesota. Este juego sí, nomás para agarrar cura. Cleveland y Kansas City lo mismo. Esas son las actividades en la Liga Americana, en la Liga Nacional, los Milwaukee Brewers. ¿Cómo andamos de tiempo, mi champion? Las 10:57. Ah, sí, sí me alcanza, sí, sí me alcanza. Tenemos hasta el 25. En la Liga Nacional, los Milwaukee Brewers se enfrentan a San Luis. Un juego interesante, ¿eh? Los cachorros, aunque Milwaukee ya está calificado, al igual que San Luis, pero San Luis como comodín. Pero el juego va a estar interesante. Los cachorros de Chicago visitan Pittsburgh, Miami. Se enfrenta a los Mets de New York, que los dos ya van para su casa. Después del cuarto juego, faltan cuatro juegos y para su casa. Miami se enfrenta a los Mets de New York. Filadelfia visita a los Bravos de Atlanta. Y Arizona se enfrenta a San Francisco, que pues lo que están haciendo ahora tus tíos es subiendo estos equipos, pues subiendo a los equipos, a los jugadores de AAA, para ver si la cuajan para el próximo año y reforzarse con los mejores novatos. San Diego se enfrenta a los Dodgers de Los Ángeles y me sorprende que no hayan subido a Clayton Kershaw, los Dodgers, y subieron a Tony Gonsolin para el preguntonín. Usted sí lo hubiera subido, ¿no? A la loma. A Clayton Kershaw, sí. Sí, para no perder el ritmo, pues. Así porque... es ahí donde hay diferencias entre las personas y este manejador parece... ser que lo que quiere es que pierdan, nada más. Fíjate, Betún, yo creo que está programado Urías para... quiere decir que si hizo esto, es muy probable que Urías se enfrente mañana, que abra contra los Milwaukee Brewers, ¿no? Ojalá que le dé la oportunidad. O si no, quizá guardó a Kershaw para iniciar contra los Brewers, y luego Urías y después Buehler. No sé cómo... este ya tiene que hacer otro rol. Cuando inician los playoffs, es otro rol de abridores, porque quizás se vaya únicamente con cuatro y guarde a Dave Price, a Tony Gonsolin, e inicia nomás con Urías, Buehler, Mercer y Clayton Kershaw, y con esos cuatro se mantenga, que es muy bueno para juegos de playoffs, con cuatro inicialistas, que verás que aquí tienes allá, tienes bastantes pitchers para respaldar el picheo inicialista, ¿no? No sé, cómo es matemático también. Y tienes que tener un orden acá. En bateo los Dodgers no tienen que preocuparse. Lo mostraron anoche que hubo juegos pirotécnicos. Cuetes. Y cuates. Aparte. Y cuotas. Muchas. Betún. Dígame. Fue un verdadero festín de tolete. Y ese nada más. Una fiesta de cuadrangulares fue. Está bien, ¿cuántos cuadrangulares entre cinco, los dos equipos? Entre los Dodgers cinco consecutivos. Cinco de los Dodgers. Back to back to back to back to back. Y tu macaco y todos. No hay un récord en ese aspecto. Pues quizá en juegos de temporada sí, ¿no? Pues sí, pero porque ya... porque cinco cuadrangulares consecutivos no cualquiera lo hace. No, ni menos consecutivos, ¿no? Uno tras de otro, Betún, parecía un... bueno, era una algarabía, Betún. Y ahí sí no levanta sospechas nada de eso. Que diga, no, pues se le pusieron algo al bat o... No. Lo que podría ser que dijeran, ¿sabes qué? Que los San Diego se las pusieron de pechito, pero son acérrimos rivales, pues. San Diego, sí. San Francisco y Los Ángeles no quieren perder ni a las canicas ellos. No sé, pero pues ya sabes cómo son las mujeres. Las mujeres son divinas, son maravillosas. Son seres que dan luz. Y dan a luz. A ver si no se las quieren llevar a China, porque hay... bueno, en toda Europa hay un gran problema. En todo el mundo hay mujeres. Qué lindas. Vámonos por el ID para concluir con este relato que está muy interesante, ¿eh? FA.
Ridge FM. Máxima 99.1. Nogales, Arizona. Máxima 99.1. Only Hits. ¿Qué pasa, maestro? Eso. Arrasa. ¿Qué? ¿Ya? Lupita sigue con el mismo rollo. Ay, Lupita. ¿Qué dice Lupita? Dice Lupita: somos apasionados, pandeados y lo que venga, pero lo decimos. ¿Verdad, Betún? Dice. Pero eso ya lo había dicho usted. No, pero nomás que lo repitió. No, pues, bueno, ándele. Pero pues. Me dio risa, Betún. No, sí. ¿Y? Sí. ¿Y? No, no pasa nada, diga. No se sienta mal. No, ¿de qué? Pues sí que pueda pasar. Pues, es lo que yo digo. Ya nomás quedan 4 juegos. Fíjese nomás. Y pues todavía sigue, los Dallas todavía, a pesar de que tienen más de 100 juegos ganados. O sea que no necesitas ganar 100 juegos para ganar una serie mundial, ¿verdad? Claro que no. Los Dallas de Los Ángeles ya ganaron 100 y creo que los Reds de Tampa Bay, San Francisco primero, son los que tienen 103, creo, ganados. Los Yankees 101 y los Braves creo que 100, pero definitivamente eso no es un indicador lógico que vas a ganar la serie mundial. Debido a que, pues así es el béisbol. Eso simplemente sirve para las estadísticas. Entonces, ahora que lo que a mí me da risilla, Betún, es que la gente se apasione cuando no tiene sentido, pues. Pero pues está en su derecho. No se le puede impedir eso. Y ese me hizo recordar. Se le revuelven las ideas a usted. O sea que sí, Betún, pero lo que pasa es que no hay que ser apasionado, Betún. ¿Por qué no? No está, sufren los apasionados. ¿Y a la gente le gusta? ¿Cuál es el problema? Ah, ¿para qué vas a sufrir por irte a divertir? Bueno, pues ese no es ningún problema. Cada quien piensa y hace lo que quiere. Bueno, perdóname. Ya, pues. Lo perdono, pues lo perdono. Betún. Y arriba los pandeados. Y malo que lo reconocen. Eso. Ya no les digan, ya no digan, hombre. ¿Sabes quién tiene la culpa de todo esto? Lupita. ¿A poco sí? Pues es la que empieza ahí, que el Betún y yo nos pandeamos y todo eso, pero... Pues, Alejandro Armenta dice, se sufre, pero se goza. Este es mi campeón. Este es más positivo, ¿no? Este sí es campeón, ¿no, Betún? Usted es que la vida es para vivirla, y hay que sufrir y sentir todo. Claro, claro. Pero a mí me gusta más gozar. ¿Y sabes qué? Permanecer ahí, Betún, mira, es lo más importante. Equilibrado. ¿Sí? O sí. Flotando. Si gana, también. De muertito. De muertito. Mira, Betún. No, me da mello, dice. Mira el pulso maraquero. Sí, ya sé. Mira qué maraquero está el pulso. Así no, lo pues traía sí. cuando trabajaba con Pérez Prado, ¿no? El maraquero, así, mira. Sí, ¿qué puede pasar? No, pues no pasa nada. No, no se me pandee, Lupita, aquí estamos tratando de, así como Alejandro Armenta, mira, él agarra cura y todo eso. No hay que sufrir, hombre, porque no depende de uno las victorias ni las derrotas, dependen de ellos, los jugadores, los managers y las marometas que hacen. No hay que llorar, pero que la vida es un carnaval. Mira, campeón, yo he ido a muchos juegos de béisbol y pues estoy tranquilo igual. Gane quien gane y yo voy a ver béisbol. Pues sí. Y si ganan mis favoritos, qué rico. Y si no, sorry. No pasa nada. Quedan 162 juegos más, 161. No pasa nada. Aquí tenemos ya menos nos vamos, que ahora andan con otro rollo, ¿no? Que la triple corona sabermétrica. Una nueva visión analítica de la hazaña ofensiva. A medida que las estadísticas y tradiciones promedio con Ronnie remolcadas van perdiendo adeptos queremos hacer un ejercicio interesante. Esto se debe a que no están tomando en cuenta a Vladimir Jr., que pues está sobre la Triple Crown. Y no le están dando el mérito que necesita, ya que es un jovencito que está en sus inicios. Y toda la atención está puesta en el japonés Shohei Ohtani. Uh-huh. Y dicen, pues muchos están protestando, ¿no? Sobre todo los latinos, que dicen que está pasando con eso. ¿Qué tanto hace que algún jugador no se lleva la triple corona? No se la ha llevado todavía,
porque el líder jonronero viene siendo otro joven de los Reales de Kansas City, el receptor, y no la tiene este joven, Vladimir Guerrero Jr. Pero lo que sí, que desde que inició la campaña ha estado él arriba en todos los departamentos ofensivos. Y dicen, ¿por qué no le van a dar reconocimiento a él? Y también están argumentando por qué cuando Urías es el máximo ganador de las grandes ligas no le están dando ni el más mínimo reconocimiento. Y es la gente que está protestando, y quizá con justa razón, ¿no? Porque normalmente se le da el... Siempre se le ha dado el... Si tú tienes un promedio alto, bajo y un porcentaje alto en ganados y perdidos, es seguro que te vas a llevar el Cy Young Award, ¿no? Pero ahora cambió el sistema, no sé qué rollo traen, y hay latinos que están protestando, que digo que no están reconociendo a este par de latinos, como son el mexicano Urías y como Vladimir Guerrero dominicano. O sea que, pues, ¿qué pueda pasar? Es lo que te digo, Betún. No se apasione, señor Félix. Es lo que digo yo. ¿De qué? ¿De qué me voy a apasionar? Precisamente por eso le digo. La única que se de apan es Pitalu. ¿A poco y el sí? Tumbe. Nombre. No me diga. Háganlo como Alejandro Armenta. Es todo un estilo de vida, las flexiones. Si el Betún se flexiona y... ¿Qué tiene que te pandees? Dice Alejandro. No dice así, oiga. Ahí está. Lo importante es que flexiones vivir. Ya ves, y... Ahí está, pues. Bueno, ahí los que nos podemos flexionar, ¿no? Vámonos, ya eso es todo lo que tenemos en deportes. Gracias a Dios, han de decir algunos. Y vámonos a la noticia así como a usted le gusta. Muy buenos días, váyanse preparando porque aquí llegan las noticias en este momento, aquí en su noticiero El Máximo. Viene una noticia internacional. ¿Quién iba a pensar que un país tan poderoso como lo es el China esté pasando en este momento por lo que les voy a informar? Escuche bien. La gente en el noroeste de China desayunó ayer iluminada por celulares y los comerciantes pusieron en marcha sus generadores en medio de cortes de luz en buena parte del país para cumplir los objetivos oficiales de ahorro energético y aliviar el desabastecimiento en algunas zonas. Los medios culpaban a los altos precios del carbón, que según dijeron, hacían que las empresas de energía fueran reacias a cubrir la creciente demanda. Por su parte, los economistas señalaban que el motivo real era político, ya que las autoridades se ven presionadas para ahorrar energía y cumplir los objetivos oficiales. En Shenyang, la ciudad más poblada del noroeste de China, Li Yufeng utilizaba la batería de una bicicleta eléctrica para preparar una olla de tallarines en su restaurante tras ver un aviso de que se desconectaría la electricidad a partir de las 7:30 de la mañana. Lee dijo haber empezado a trabajar 2 horas antes para preparar pollo, salsas y otros platillos. Hay algunos efectos, dice, pero no un gran efecto. Esto lo dice el señor Lee. Mientras sus clientes comían iluminados por sus celulares, las fábricas en las principales provincias manufactureras han recibido instrucciones de suspender la producción durante hasta una semana, lo que provocó tensiones precisamente y que se cree que estas interrupciones, pues... lo explican aquí más adelante, esa consecuencia de que no ha estado trabajando al 100% como lo es en el resto del mundo, lo que viene siendo todas las empresas. Y ahora que ya empiezan a trabajar, pues obviamente les hace falta energía. Bueno, por su parte, los barrios residenciales se veían a oscuras y la gente pedía al gobierno en medios sociales que resolviera el problema. El consumo energético en China crece a casi el doble de su ritmo normal, mientras el Partido Comunista que gobierna el país intenta
reducir la intensidad energética o la cantidad de energía dedicada a obtener su producción económica. China acogerá el 12 y 13 de octubre una cumbre medioambiental de Naciones Unidas, celebrada por videoconferencia desde la ciudad suroccidental de Kunming. Eso aumenta la presión sobre el gobierno del presidente Xi Jinping como anfitrión de la cumbre, de demostrar que puede cumplir sus objetivos de emisiones y eficiencia energética. Así que, escuche bien, China recurre a linternas para ahorrar energía y sus ciudadanos se iluminan con celulares y los comerciantes usan generadores ante los cortes de luz. Es una información importante en esta mañana. Las 11 con 12 minutos, seguimos informando. Senadores de Estados Unidos reclaman al presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a su actitud con el presidente venezolano Maduro, que debió haberlo extraditado. En Miami, dos senadores republicanos de Florida criticaron el jueves al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador por considerar que no cumplió un tratado internacional de cooperación contra la delincuencia por el que debería haber extraditado a Estados Unidos al mandatario venezolano Nicolás Maduro cuando estuvo en México recientemente. En una carta de 4 párrafos, los senadores Marco Rubio y Rick Scott le escribieron a López Obrador para expresarle su decepción por sus acciones y declaraciones incompatibles con los valores democráticos, al haber invitado a Maduro al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel a las festividades del Día de la Independencia de México a mediados de septiembre, tras recordarle que México es signatario de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que estipula que los signatarios deben cooperar en la extradición de delincuentes, le reclamaron no haberlo hecho con Maduro. Como usted conoce, el 26 de marzo del 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Maduro de participar en una conspiración de narcoterrorismo y de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos. Le escribieron Rubio y Scott a López Obrador. Como tal, Maduro debió haber sido extraditado a los Estados Unidos para enfrentar un juicio por estos cargos tan pronto como pisó el suelo mexicano, explicaron. Rubio es el miembro más alto del rango del Subcomité de Asuntos del Hemisferio Occidental, Crimen Transnacional, Seguridad Civil, Democracia, Derechos Humanos y Asuntos Globales de la Mujer del Senado. Scott fue gobernador de Florida y, al igual que Rubio, ha tratado desde hace tiempo de acercarse a las comunidades venezolanas y cubanas del sur de Florida. En Miami y sus alrededores viven comunidades más numerosas de venezolanos y cubanos de Estados Unidos. En la carta, ambos senadores describieron a Maduro como un narcodictador y a Díaz-Canel como un títere de la dictadura cubana y le pidieron una respuesta por sus acciones a López Obrador. Maduro estuvo en México como parte de las negociaciones que realiza con la oposición venezolana en busca de una salida democrática a la crisis que enfrenta desde hace años en Venezuela. México se ofreció para ser sede de las conversaciones. Los senadores le dijeron al presidente mexicano que esperaban que su decisión de haber invitado a Maduro y Díaz-Canel no sea indicativo de un alejamiento de los principios de su país en el respeto por la democracia y la libertad. Recordaron asimismo que las protestas callejeras en Cuba en julio pasado fueron una reacción enfática en contra de ese régimen y le dijeron a López Obrador que otorgarle legitimidad a este régimen antidemocrático es una falta de respeto a la lucha del pueblo cubano por su libertad. Al final de la misiva, instaron a López Obrador a tomar medidas al respecto y le expresaron que están listos para ayudarle a tomar esas medidas y profundizar en la relación entre México y Estados Unidos. Los legisladores terminaron diciéndole que esperaban una respuesta. Las 11 con 16. Oiga, señor Félix, respecto a esta nota, en serio es bien interesante, porque si hay ese tratado de extradición, eso está correcto. Pero lo que yo digo, si usted invita a su casa a ciertas personas y una tiene, por decirlo de una manera sencilla, y una tiene problemas y tiene orden de arresto, por decirlo de alguna manera, usted
tiene que denunciarlo o se vería moralmente afectado por eso? Es privado. No, ya sí, esto ya es una invitación en mi casa, es privado, pero realmente aquí en Estados Unidos sí es conspiración que una persona sea fugitiva y que esté en tu casa y si no lo reportas, tú te puedes meter en problemas. Ahora, a nivel político, obviamente que sí debería de haber hecho ser presidente de México, pero le dijo, tú ven para acá y el resto es mío. Bueno, yo creo que eso es muy controversial porque si... ¿En qué aspecto? Si, en el aspecto de que por qué si Estados Unidos tiene todos los recursos y la facilidad para detener a personajes de esa calaña, así como lo indica la nota, ¿por qué si lo hizo, por ejemplo, hasta Medio Oriente para ir a detener a Osama Bin Laden? ¿Por qué no mandó a detener a entonces este personaje? La culpa es de Estados Unidos, es lo que estás diciendo. No, le estoy diciendo que simple y sencillamente si mandó a hacerlo hasta Medio Oriente. Pero ahí fue un proceso diferente, Betún. Pues fue sí, un proceso, yo sé que es diferente. De mucho tiempo. Aquí fue de que este camarada a última hora se presenta ahí. No lo estuvo anunciando que iba a estar presente, sino que llegó, se apareció. Así sucedió con el anteriormente, cuando estaba el Fidel Castro en el gobierno, que invitó también al presidente de Estados Unidos, y lo que hizo fue Fox, el que dijo, ¿sabes qué? Una cosa, ya estaba comiendo Fidel Castro, te tienes que levantar porque ya llegó tu tío, ya llegó Butch. Entonces, es diferente de las dos preguntas, la pregunta que me hiciste. Aún así, si tú andas alrededor de un fugitivo y no lo respondes y no lo reportas, you're gonna get in trouble. Pero hay una cosa, esto sucedió en México y las leyes de México, como muchas otras cosas, son diferentes a las leyes de los Estados Unidos. Además, en mi opinión, claro, y en la opinión de mucha gente también. Pero no, la opinión es de... Pero de lo que se estaba tratando es que había una reunión política. ¿Y? Pues precisamente, entonces, un presidente de un país tiene todo para poder decidir qué hacer con sus invitados. Ah, ya te estoy entendiendo. Entonces el que escribió esa nota está mal. Y el que está bien es el Betún. No necesariamente el que le escribió, ¿no? Sino pues a como está escrita, porque hay ciertas problemitas, porque está diciendo prácticamente que se tiene que... No práctica, realmente lo está diciendo. Bueno, así como lo dice usted, entonces el presidente de México se tiene que depender de lo que digan las autoridades de Estados Unidos para tomar decisiones en la República Mexicana. Tiene que responder. Tiene que responder por qué hizo lo que hizo. Claro, eso sí. ¿Y por qué no colaboró para extraditar a Maduro? Eso es lo que dice la nota. En eso estoy completamente de acuerdo. ¿Y en qué es en lo que no estás de acuerdo? En que se piense que simple y sencillamente un mandatario de una nación tiene que estar de acuerdo con lo que el país poderoso, ya sea en todo caso aquí Estados Unidos, decida lo que se tiene que hacer. Es la Organización de las Naciones Unidas que tiene un convenio mundial en donde aplican ciertas restricciones y ciertas normas que se deben de cumplir. Eso no es el país de Estados Unidos, es la ONU. Ah, ok. Entonces, la ONU tiene que, le va a reclamar, le va a reclamar a México, le va a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué no hiciste esto si este es un patán? Perfecto. Entonces, disculpen mi ignorancia sobre política. Yo pensaba que era el gobierno de los Estados Unidos. Y no, resulta ser que es la ONU. Entonces, sí, es la que impone, la que rige todo. Entonces no hay ningún problema, no va a pasar absolutamente nada. Bueno, perdóname, pues. Betún. Dígame. Si a tu casa y llegara un sujeto de esta calaña, ¿qué ibas a hacer? No, hombre. De hecho, a la perrera. Arras. Que conste. Mira, está enseñándome una fotografía
Oiga, se parece a Maduro porque ya. Ni lo ya mande se, Dios. Ya se cae de Maduro. Ni lo mande Dios. Ay, papel. No, Betún, aterriza, Betún, hombre. Está mal, ese amigo anda mal. Nomás que no es que el vato anda. Se agarró pues del pueblo y del terrazo, pues. Pues sí, pero yo a lo que me refiero es eso. Si usted tiene su casa y alguien, ahí vamos a alguien va a decirle, oiga, haga esto. Oye, ¿por qué? Si yo estoy en mi casa. Sí, pero nomás que tú también tienes, como ciudadano, es tu deber reportar a los que están, a los que se dicen criminales, se pues. De reportar lo que dice la ley de tu país. Sí. ¿Verdad? Oye, en este tú, caso es la Organización de las Naciones Unidas, que si es una organización que está mundialmente reconocida y es totalmente impecable, entonces sí estoy de acuerdo. ¿Pero qué es exactamente lo que estás argumentando, Betún? Exactamente. Pues que simple y sencillamente ¿Hizo bien el presidente de México? No, posiblemente no haya hecho bien, pero está en su derecho. Es a lo que me refiero. O sea, que no hizo ni bien ni mal, pero está en su derecho. Está en su derecho porque está en su país. ¿Y? Pero también su país está en el acuerdo. No nomás fue que ok, optaron. Si tú entras, si tú decides como líder de un país entrar a cierta organización, tienes que respetar las normas porque la organización te dice... Ahí precisamente quería que llegara. Porque en la reunión que tuvieron hace unos días con todos los países latinoamericanos, se habló precisamente de que posiblemente llegara el momento en que desconocieran las resoluciones de la ONU. Fíjese bien. Pero son el equipito, Betún, de trampas. Bueno, pero estamos hablando de todos los países de Latinoamérica. Bueno, a eso me refiero, precisamente. ¿Sabes qué? Que tienes toda la razón. Gracias, señor Félix. Tienes toda la razón, Betún. Gracias. Y no se me pandee, por favor. Ya no vuelvo a preguntarte por qué. Y no dejes que nadie te la quite. Le doy la razón, pero muy poquita, por no decir nada. Bueno. ¿Sí? Y no te entendí el concepto de lo que tenía que haber hecho el presidente de México. ¿Sabías que ya están haciendo propuestas para que le quiten las mañaneras? Pues, si lo logran, adelante. Y tú no lo vas a hacer de todos. No. Si está dentro de la legalidad, adelante. Y que no se hable más del asunto. ¿Y por qué sucede esto? Porque está pisando muchos callos. Tienes toda la razón. Pero a la misma vez se lo está pisoteando él. Segmento auspiciado por Medical Consultants of America. Que le invita a que llame a Natán Carreño si necesita ayuda con Medicare. Natán representa los seguros de Medicare en su condado. Él puede ayudarle a escoger el seguro más adecuado para usted. Su número de teléfono es muy fácil. 520-260-4764. Si le gustaría saber si califica para que le paguen la parte B de Medicare, llame a Medicare Consultants of America. Ellos podrían ayudar a ver si califica y también ayudarle con el proceso. Llámenles al teléfono de oficina, área 520-287-2144. Visite a Natán Carreño y Medical Consultants of America en el 981 North One Avenue Suite, número 2, enfrente del restaurante Zulas, y no se conforme con menos. Y recuerde que vamos a retomar el relato de que mañana estará Máxima 99 presente en un evento estelar. AT&T, tu mix. AT&T tiene los mejores descuentos para first responders con su propia red. Ven y pregunta por FirstNet para más detalles. Ven a AT&T por el nuevo iPhone 13. Hasta $1,000 de descuento con la entrega de un teléfono elegible. Ven a AT&T para más detalles. ¿Cansado de tu proveedor actual? Ven y conoce algo nuevo que llegó a la ciudad de Nogales, Arizona. Visítanos en la 204 West Mariposa Road, suite número 2, aquí en Nogales, Arizona. Nos vamos a una pausa comercial. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10 el Morning Show.
y de 10 a 1, el noticiero al máximo con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo en Máxima 99.1. A la 1 de la tarde, Máximas Going Back, música programada. De 2 a 6, el Drive Time Show. En busca de un jangueo. Hola, soy Diego Díez y te invito a escucharme de 6 a 10. Y a las 10 de la noche, activamos el automático con música sin parar hasta las 6 de la mañana. Todo esto en Máxima 99.1. ¿Qué onda? Me enteré que compraste carro. ¿Dónde lo compraste? Busqué en varias agencias. Muchos me recomendaron comprar por fuera de Nogales. Pero en realidad no encontré mejor oferta y servicio como en Croppers Nogales. Fueron cordiales y profesionales a la hora de explicarme cómo comprar mi vehículo. Respondieron todas mis preguntas. Incluso tienen la documentación más barata y comparada con otras agencias me ahorré más o menos $3,000. Además, ¿sabías que comprando local ayudas a que los impuestos se queden en Nogales? No lo había pensado. Sí, de hecho me gusta la idea de contribuir a nuestras escuelas, parques y mantener a Nogales como una ciudad segura, y eso se logra cuando consumimos local. Y también me gustó el hecho de que la agencia Croppers tiene el mismo interés apoyando a nuestra comunidad. Suena muy bien, pero ¿solo venden autos nuevos? No, de hecho tienen también autos usados de todas las marcas y otros servicios. Pero me preocupa que no tengo buen crédito. No te preocupes, ellos trabajan con todo tipo de crédito. ¿Y dónde están ubicados? Muy cerca de aquí. La dirección es 1831 al norte de Gran Avenida, a pocos metros del cruce con Mariposa. Entonces definitivamente iré a buscar mi próximo vehículo a Croppers. Somos tu agencia local, Croppers Nogales Auto Center. Not all internet is created equal. It's a lot like choosing a quarterback. Technically, you could sign up any new rookie provider on the block. But the success of every device in your home depends on it. Will they perform in the clutch? Or will they buffer under pressure? As you stream the finale of the most talked about show of the season, Extreme provides the speed you need with a 100% gigabit technology network and amplified Wi-Fi. And unlike signing a quarterback, Extreme Internet requires no contracts. Switch today and get Internet 100 for $34.99 a month for 1 year. There's only one pick to lead your team. It's Extreme, powered by Mediacom. Call 844-4FASTER today or shop online at extreme.com. Available to new customers switching from an active account with an internet provider. May not be available in all areas. Price does not include activation, installation, modem rental, taxes, and fees. Contact Mediacom for details. Locked Inside Everyone from Santa Cruz County is a unique code that's shaped by your genetics, environment, and lifestyle. This code not only makes you uniquely you, it also holds clues as to whether you may be predisposed to certain illnesses, like diabetes, cancer, or depression. When you join the All of Us Research Program, not only are you helping researchers study ways to improve healthcare for the future, you can get to know your health by receiving health information that matters to you. To learn more, visit allofusaz.org or call 520-375-6050. Answers are in all of us. Our office is enrolling participants at Mariposa Community Health Center at 1710 North Mastic Way in Nogales, Arizona. Or you can call 520-375-6050 to schedule an appointment. Este y todos los sábados en el Antro La Negra. All you can drink all night long. Antro La Negra. Por solo $250. Barra libre. $250. Baila con la música de DJ Ozek and the Mix. Tranqui, yo perreo. En el Antro de La Negra, ahora con nuevo horario, la fiesta se extiende hasta las 2 de la mañana. Te esperamos en Antro La Negra, a un lado del Cubanitos. No te lo puedes perder. ¿Es nueva Medicare o está por cumplir los 65 años? Llámeme. Soy su agente local, Nathan Carreño, al número 520-260-4764. ¿Quieres saber si es elegible para beneficios dentales, de visión y auditivos? Yo represento los seguros de Medicare en su condado. Quiero ayudarle a escoger el seguro adecuado a sus necesidades.
Mi nombre es Nathan Carreño. Llámeme al 520-260-4764. ¿Acaso le están cobrando la parte B de Medicare? Llame a nuestro equipo local, Medicare Consultants of America. Ellos pueden analizar su situación y ver si usted califica por programas que le pueden pagar su parte B de Medicare. Llámeles. Estarán encantados en ayudarle. Su número es 520-405-7310. Encuéntrenos. Estamos enfrente del restaurante Sula's. Nuestra dirección es 981 North Grand Avenue, Suite 2. Visítenos. Queremos ayudarle. Medical Consultants of America. No se conforme con menos. FH Máxima 99.1, su noticiero al máximo. Como quisiera que estuvieran aquí para que se dieran cuenta lo que se habla detrás de micrófono. Y resulta que la nota que estuvo pasando Machu Picchu fue una nota que internamente causó una polémica, controversia. Así es. Y vamos a ver qué dice la llamada telefónica. 11:33. Buenos días. Buenos días, adelante. Buenos días, Machu. Buenos días, campeón. Buenos días. Un saludo para el señor Félix. Hola. No te dejes, Betún. No te dejes. Te están pisando callos y muy fuertes, ¿eh? Ven y defiéndelo. Hazle el paro. No, mira, señor Félix. Mm. Es que si tú dices que es la OEA la maneja así a los gabachos. Pero a mí, están actuando. Yo nunca dije que es la OEA. Ellos que vayan por Maduro. Tienen billetes, aviones y poder. Pero no es la OEA, yo nunca la mencioné, la OEA, yo mencioné la ONU. La ONU es la misma. La OEA, por eso del Maduro ha tronado contra la ONU y contra la OEA. Contra todos, porque eso es malvado. Por eso, pero los gabachos tienen petróleo de calidad en Venezuela. Se lo van a traer, tenlo por seguro, ¿eh? Y lo deben de agarrar. Y ellos no agarran a nadie, los gabachos allá, todos los que compran lo que ellos consumen. Son los mayores consumidores que dicen un país libre, pero lleno de todo para su juventud. Ya hay que quiere, ¿no? Pero hay campo fértil para los jóvenes. Entonces hay que ponernos a cambiar como el buen capitalista es Japón, Alemania. Vamos y a ya seguir. Tumbaron a Angela Merkel, fíjate. Sí, vamos a y seguir. Y que terminó su reinado. Entonces eso es, ¿cuál problema, señor Félix? Pase por acá. Muchas gracias, mi campeón. Ahí estamos. Órale, hay un delay pues entre el teléfono y eso. No se puede acá, ¿no? O sea que la nota que yo casi no le puse mucha atención hasta lo último, en que porque también me he estado informando, pero nosotros no tenemos la facultad para solventar ese tipo de problemas. Nosotros podemos solventar los problemas de casa, ¿no? Los familiares y son difíciles. Pero en cuestiones de política tienes que tener un nivel académico muy alto y estar muy bien preparado y estar apto, ser una persona que con carácter y todo. Que conozca todos los derechos internacionales, ¿no? Claro, y que tenga carácter también. Eso es una violación a los derechos de las Naciones Unidas y la OEA, la ONU, la que dijo el campeón, debido a que uno como ciudadano y más siendo un representante público a la altura del presidente de México, él no tenía para comenzar por qué invitar a una persona que tiene orden de arresto. Entonces, pero veo que, y toda la gente lo ve, nomás que hay un total de un 40% de gente que está capacitada, preparada, de académicos, personas que sí están con estudio, que realmente se están fijando en las fallas que tiene el señor Andrés Manuel López Obrador y que sí está enseñando el verdadero, la dictadura
apoyándose en el pueblo, en las personas de recursos no calificables, y de ellos está sosteniendo, ¿no? Entonces las personas de la clase media a media alta están saliendo, un sector muy amplio está saliendo afectado con las decisiones de este presidente, y él se tapa con que él no se va a dejar que Estados Unidos lo siga pisoteando al país de México, pero lo que pasa es que su política, su plataforma política coincide mucho con otras que no, que el pueblo no se identifica muy bien y que sale afectado con las decisiones que toman. Entonces estaba pasando se juntaron 4 o 5 catedráticos y estaban pues analizando al presidente. Los más prudentes dijeron que era muy poco tiempo para juzgarlo, para analizarlo, para eso, ¿no? Que necesitaba un mínimo de 3 años más para poder sacar una fotografía más amplia. Sí, y decir, sabes una cosa, que este vato nos está afectando. Ahora, y lo peor viene siendo que Morena es muy posible que gane los otros 6 años. Entonces, entre López Obrador y el que viene, que ya todos sabemos quién es, pues se podría cambiar el país de México. Anaya no es. No. Le dicen el canallín Anaya, pero es que Canaya, creo que se encontraron con que se habían perdido $400,000. Pero estos se los pierden diarios. Entonces, pero el dinero es lo de menos, porque uno para qué quiere estorbos. Lo que pasa es que políticamente mucha gente no lo considera. Un sector no considera a este presidente apto para liderar un país que no está capacitado. Le quedó muy grande la yegua. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Es lo que argumentan. Argumentan. Sí. Algunos. Sí. Algunos que... Un sector. Algunos un que sector. Fueron a comerse el lunch a la escuela nomás, sí. ¿No? un sector muy... Podría ser reducido por el momento, pero está aumentando día a día porque cuentas se están dando. Esas mañaneras que yo, a mi juicio, yo no puedo opinar porque nunca he escuchado ninguna, que únicamente va a responder puros flaicitos. Le tiran puros flaicitos. Órale, mi campeón. Batéala, ¿quién la quiere? Ahí y fíjese, señor Félix, desgraciadamente. Gente sin cultura. Hay gente muy inteligente. Dame un minuto y ya te lo dejo a ti. Ándele, pues. Resulta, ya hasta se me olvidó, hombre. Parece chamaco. Una pastillita. O sea que lo que pasa es. Que le tiran flecitos. Los que están ahí. No sé si son 30, 40, no sé los que asistan. Son puros flies. Órale, campeón, ahí te va. Órale, campeón. Batéala. Está. Y uno o una periodista nomás va. Y le dice, señor presidente, pues no manches, aquí nos tiene. Mire nomás cómo nos tiene. Y empieza con que mire, con que yo, y que guau, 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 y los payasos. Y mientras le aplaudan a los payasos, el circo continúa. El micrófono es tuyo, Betún. Muy amable, señor Félix. No, a lo que me refiero es que eso de que son pura persona inculta, que no tiene estudios, no, porque desgraciadamente las personas que hacen el tipo de programas donde están metiendo para analizar lo que está haciendo el presidente de México... Son personas que tienen una gran capacidad de estudio. Efectivamente, de eso se trata, señor Félix. De que ellos siempre han estado acostumbrados precisamente a que les esté chillando el cheque. Y que esté chillando el sartén. Ah, efectivamente. Entonces, de lo que se refiere todo esto es que la gente, en su gran mayoría de México... es la que tiene que salir beneficiada. En este momento hay mucha gente que está no totalmente contenta, pero está mejor que como estaba anteriormente. Resulta que me voy a apartar del relato. Tenía un camarada que se apellidaba Contreras. Contreras. Sí, sí. Andaba buscando una mujer que se apellidaba Contreras. También. La encontró. Y al primer hijo le pusieron Contreras. Uh-huh. ¿Su nombre, por favor, jovencito? Contreras, apellido Contreras. El otro, Contreras.
No estés jugando, hombre, para el chamaco. No, es que así me llamo. Contreras, Contreras, Contreras. Betún, es que nosotros estamos pasando por otra situación aquí, política también. Somos los gobernados nosotros. Permíteme, campo. Nosotros somos el sector gobernado. Y los gobernantes tienen que ser unas personas que tengan más capacidad, tanto intelectual como de actuar y todo ese rollo, más bien preparada que el gobernado, ¿no? Pero si el gobernante es una persona con un título académico, con una con un estudio, un nivel académico muy bajo, que no puede ni controlar ni su casa, ¿cómo vas a ser gobernado por una persona así si no está capacitada ni para gobernar su casa? Pues, hombre, es la pregunta. Eso es lo que usted piensa, ¿no? No, no es lo que pienso. ¿Quién dice eso? Sí, pues lo dicen las mayorías. Es que, ¿no?, simple y sencillamente para aplicar, para correr para presidente de un país, simple y sencillamente debe tener cierto nivel. ¿Cierto académico? Nivel académico, claro que sí. Betún, si no nos tenemos que ir tan lejos, vámonos local, por favor, mira. Bueno, pero el licuado. Pero aquí ya está totalmente equivocado esto, porque estamos hablando de local, de Estados Unidos, y estamos hablando en general, de México. En general, en general. Pues no. O sea que allá de México, ra, ra, ra. México, ra, ra, ra. Efectivamente, durante muchos años. No sé si tú te la comas, Betún, pero siempre que va a haber un evento acá a patriótico, hacen un torneo mundial de fútbol o un cuento, ¿no? Y ahí andan todas las majestades ahí, que el fútbol y que las Chivas y que el otro y que ahí viene y que México. Y acá andan haciendo sus marometas, pues justamente el día que todo el mundo está en su casa con las tortas, con las caguamas y con el rock and roll. Y acá hacen el evento político. Fíjate qué malvados son. Qué astucia, qué bravura. ¿Cómo les vas a festejar? ¿Cómo te vas a unir tú a eso, hombre? Por favor, apóyenme en las próximas campañas, porque yo no prometo, sino que me comprometo a ver por el bien del pueblo y de todos ustedes. Les voy a estoy sobre el presupuesto de mejorar el nivel estudiantil, el deportivo, los parques, todo eso. Apóyenme. Hasta el nivel del mar lo va a mejorar. Pero también. Pero aquí no hay, pues hacemos uno. No lo traemos para acá. Hacemos uno, ¿qué pueda pasar? Hagamos un mar, aunque sea de estacionamiento. Aunque sea de lágrimas. Eso hablan los politiquillos. ¿Verdad? Sí. Y yo, pues no, yo nunca he sido afán a eso. La única persona que yo escuché sus ¿cómo se llaman? Sus informes. Fue al señor Colosio, fíjate. Oh, ese wow. Amigo hablaba con el alma y no tenía escritos ni nada de eso. Es el único que yo. A Kennedy también me tocó. Martin Luther King también. Sí, él tenía también su rollo, ¿no? Pero sí. Martin Luther King, John F. Kennedy y Luis Donaldo Colosio eran personas que practicaban la misma disciplina y que aparentaban que sí iban a favor del pueblo, del más desprotegido sobre todo, ¿no? Entonces, a estos payasos que andan ahí nomás sobre el hueso, agarran el hueso y después se van a la ubre y ya no la sueltan. Y ahí andan con cowboys, con botas, con sombreros y tienen ranchos sin caballos, puras cachorras, y puros Jack Rabbits, ¿cómo se llaman? Liebres y todo eso. Pero tienen rancho, pues sí son. Pero pues es que la gente no quiere mirar más allá de aquí, pues. Por eso estamos en estas situaciones, que los gobernados siempre estamos incómodos y nunca pegamos de gritos. ¿Algún día cambiará todo esto?
Es que es necesario que el pueblo esté educado para poder realmente revertir la situación. No quieren a los pueblos educados. No quieren que tengas un nivel académico bien acá alto. Lo que quieren es que permanezcas inculto. Para que ellos, pues entre incultos, ¿qué pueda pasar? Y enfermo, ¿no? Encima. Pero aparte, ¿no? Y en México, pues lo que no quieren es, cuidan mucho, hay de ti, que te sorprendan con un arma, con un arma o balas o cargamento de munición. Verás cómo te va, Chichi. Porque no quieren armar al pueblo, porque tienen miedo que el pueblo se levante. Sí, entonces, porque somos muchos, pues. Claro. Muchos más. Entonces, pero he dicho. Caso cerrado. ¿Y sabes qué? Y apóyenme, porque ahí vengo duro. Fíjese que pero sí, no si usted se lanza para mayor, yo lo apoyo. Ese es mi Betún. Era lo menos que esperaba. Sí, Betún. Porque iba a estar de regidor el Betún. No. El Betún. No, el que lo mereciera iba a estar encargado de telecomunicaciones. No necesita el señor Félix, solo hace todo. El que lo mereciera iba a estar ahí. Claro. Y yo iba a abogar para que la gente apoyara a las personas que realmente así son, para el bien de la comunidad, para que personas que realmente así sientan amor por el pueblo. Pero con el alma, no nomás de aquí para allá. Porque ese cuento de que yo estoy aquí por amor al pueblo, no sé si tú te lo comas. No, obviamente no. ¿Cuántas veces no has escuchado que yo estoy en el puesto político por amor al pueblo? Pues la mayoría de las veces. Todo el tiempo. Ya le digo que... Es que las cosas no se pueden hacer por otro motivo que por amor. Pero si no, real, no se hacen bien. Pero real. Claro, amor real. Porque amor de aquí para allá. Como usted, por ejemplo. Usted no viene a la radio... Por otra cosa que no sea el amor que tiene sí, usted porque, a esta actividad. Porque los cheques ni los cambio, campeón. Y ahí tengo el documento. Ahí está. ¿Qué puede pasar? Pues sí, no. Pero a mí me gusta nada. Porque ya le agarré sabor a esto, ¿no? Para mí es así mi terapia, es. Para mí es donde vengo aquí a deshacerme de todas mis frustraciones, ¿no? Pero apoyando a un pueblo que lo veo con sed de justicia, de hambre. Tienen hambre de justicia, tienen ganas de que los dejen ser. Aquí no te dejan ser, man. Sobre todo con tanta hambre que hay, deberíamos ir a Cocina la Ley. Pues arráncate, Betún, tú que hablas inglés. Nada más déjeme buscar dónde me quedó la información. Betún. Cocina la Ley. Mire, no te vayas muy lejos, Betún. Ah, ya ve, usted lo estaba escondiendo ahí. El estilo. Sí, Cocina la Ley precisamente es un buen lugar para ir a alimentarnos, porque Cocina la Ley es un lugar que está cuidando la salud de la comunidad y podemos ir a alimentarnos sanamente, y abre de las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, de lunes a domingo. Usted puede hacer su pedido hablando al teléfono 287-4555, y si este número está ocupado, hay dos teléfonos más, que son el 223-3104 y el 223-5654. Así que yo los invito para que vayan a Cocina la Ley. ¿Y cómo llegamos a Cocina la Ley? Yo les voy a decir. ¿Saben ustedes por la Grand Avenue donde está la molvería del señor Paco and Sons? Ahí mismo, al fondo, a la derecha, Cocina la Ley. En Cocina la Ley va a encontrar una gran variedad de artículos comestibles donde... No question about it, le van a gustar. Ahí para los, ¿cómo les dices tú? Para los escépticos. También para los escépticos. Hay taquitos de lengua. Sí, argumentan. Hay taquitos de lengua, de birria y tus favoritos de tundo de cabeza. Qué bien. Eso qué es bien. Cuando quieres pecar, ¿no? Cuando sobre quieres todo pecar. Cuando es cuaresma. Y para los que. Los que están con el chamuco, eso es el alimento. Y para los demás, encuentras unas tostadas de ceviche muy bien reportadas, copeteaditas, cócteles de camarón, ricos tacos de pescado empanizado, al igual que de camarón, y todo una sabrosura, pura ricura, ¿verdad? Y ni hablar de las aguas frescas. Ufa, Marifa, para eso le dejo al Betún el campo. No, pues simplemente al señor Félix le gusta saborear y pues
acompañar sus alimentos con el agua de tamarindo natural. Agua de tamarindo rica. A mi compañero al hijo pródigo de Perú, pues simple y sencillamente la chicha morada, que viene siendo, no es exactamente lo mismo, pero se parece mucho en el color lo que viene siendo la jamaica. La jamaica riquísima, y a mí la mixa de jamaica y limonada, riquísima. Rica, rica, sí, ¿no? Cómo no. Yo cuando me pongo un saco así, color así, jamaica, y me pongo las manos aquí, parece que estoy anunciando el culey de... parezco pichel de culey. Pichel de culey. O de chicha, o de jamaica. Bueno, me puse un saco así de ese color. Me dijo, no, ya me dio sed, loco. Tráete una barrita de hielo, dice. Hay que ir a cocinar la ley, ahí mira, ahí nos saludamos, nos platicamos, nos retratamos y luego nos vamos, porque pues tenemos cierto tiempo, ¿no? Nosotros íbamos hoy, tenemos tiempo porque no vino el jefe. ¿Y cuáles son los horarios de cocinar la ley? Ufa, marufa, betún. Bueno, abren a las 8 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, de lunes a domingo. De lunes a domingo. No más, todos los días. No más, así es. Qué chulada. No tiene usted que extrañarlos. Y si están mejorando todavía. Si se fijan, hay construcción ahí, creo que ahí nos tienen una sorpresa. ¿Y qué puede pasar? Pues nada, absolutamente. Hay que ir a alimentarnos, hay que ir a apoyar al comercio local. Y más a los que se anuncian aquí en Máxima. Claro, y a propósito, fíjate que les voy a hacer saber de usted que ande buscando algún seguro, porque pongan atención, porque American National tiene su agente local en Daniele Tachiquín, nacido y criado aquí en Nogales, 5 años sirviendo a la comunidad, Homeowners Insurance, empezando desde $247 por año al 12% de descuento. Donde están asegurados también su automóvil, tanto como su hogar, solamente con American National. Tienen un programa de reembolso que devuelve el 25% de las primas pagadas cuando el cliente está libre de reclamos. Aseguramos coches de colección, ofrecemos seguros de vida y planes de protección hipotecaria ubicados a 30 metros, yendo de sur a norte, donde está Crappers. Ahí vas a ver una entradita. Un restaurante. Así es. Y es el 1859 Norwegian Avenue, suite número 1. Podemos asegurar ranchos y fincas. Además, estamos contratando a medio tiempo por las tardes personal. Eso es American National. Asegure su rancho con American National. Y pues por Daniel Tachiquín, que es una persona emprendedora y que está dispuesta a trabajar para ustedes. Tachiquín. Tachiquín, Daniele, Tachiquín. Daniele, es una dama. Daniele, sí. Yo pienso que esa viene siendo familia del señor Tachiquín, que tuve el gusto de conocerlo hace algunos años ya, ahí por La Vázquez. No sé si le tocó a usted conocerlo. Tachiquín, es que me suena el apellido. Tenía una sastrería ahí, que es el único edificio más alto que hay en la Vázquez. Casi llegando para dar vuelta a la derecha a la capilla. Es un edificio como de 3 pisos. Ah, caray. 3-4 pisos. Entonces, ahí él tenía, abajo tenía su lugar de trabajo, que era un excelente sastre, y en el último piso lo rentaba para hacer fiestas familiares. Ah, caray. Y yo tuve la oportunidad de conocerlo a él, a su esposa y a la mayoría de sus hijos. Y yo pienso que esta chica, me atrevo a decir chica porque pienso que viene siendo hija de uno de los hijos, uh-huh, del señor Tachiquín. Sí, claro que sí, es una dama muy encantadora, muy sonriente y muy dispuesta a trabajar. Qué bueno, qué bien, hay que ir a apoyar precisamente a esas personas emprendedoras, uh-huh, y que pues están con la firme intención de que usted ahorre. Y ahorre en serio. Y que esté bien asegurado. Ayudemos a que el dinero se quede en Nogales, Arizona, para que crezca esta ciudad. Claro. Esta plática es más productiva que la anterior. Totalmente. Estamos todos de acuerdo. Sí. ¿Y allá? ¿Estás de acuerdo? Allá, pues. Pero no tienes que ver aquí. Sí.
es tu opinión y el Betún perdona tu perdona. Sí, sí, sino no, que, no. Que él ¿cómo te quiero decir? Él no tiene ninguna. Yo no tengo ninguna injerencia. Sí, él respeta tu opinión. Claro. Yo personalmente tengo un cierto anticuerpo con el socialismo. No estoy de acuerdo con el socialismo. Me parece que es un sistema ideológico que necesita mucho dinero para empezar. Y pues en los países en los que vivimos, como México, Latinoamérica, son países que no tienen recursos económicos. Tienen muchos recursos minerales y naturales, pero están mal administrados, están normalmente expropiados hacia el otro mal ordenados. Llegan a otros países y exacto. Se los llevan. Entonces, mira Betún y mira mi apreciado Machu Picchu. A las mujeres les digo mi adorada, ¿no? Mi adoradísima. Un saludo para mi adorada, para Ivonne, la doctora Ivonne. O sea que lo que pasa, yo me llevé una sorpresa muy grande no hace mucho tiempo, ¿no? Cuando era un joven emprendedor que quería yo hacer algo, se me ocurre irme a comprar camarón a Mazatlán. Y cuando llego a la matriz, cuéntame hoy que no hablaban español, Betún. Pues no, todo lo que se refiere al camarón a gran escala, pues está... Siendo monopolizado por empresas de aquí mismo, Ocean Pacific, por mencionar algo. Uh-huh. Y resulta que tú haces el negocio con ellos y después de que que compras y transportas y que ahí viene y que la etiqueta y que ya llega aquí, no te sale Betún porque los precios para que a ti te convenga, están más caro tú que lo que lo puedes comprar en otro lugar, de aquí que ya está establecido. Así es. Entonces eso es un fracaso rotundo. Y la inversión, kissing goodbye. Pues sí. Fíjate, así de mal anda el mundo. Sí, efectivamente. O sea que decía yo, ¿cómo? ¿No hay alguien que no es español aquí? No, nope. We don't understand Spanish. So if you don't have other questions, please let the other guys. Yo por eso cuando ando por allá me voy directamente de donde sale el camarón. Me voy en la mañanita temprano cuando regresan los pescadores. Del bar a las 3 de la mañana, ahí salen los camarones. Y ahí compras el camarón recién salido. Y no nomás y camarón, barato. Lo que sale, porque avientan el chinchorro y ahí sale. Así es. Hasta los pedazos de lancha salen ahí. Hasta el guarachón. El guarachón. Entonces todo eso es absurdo e ilógico, ¿no? Porque, pues, ¿cuándo vas a crecer tú? Nunca, de esa manera como están. Pero tampoco los puedes culpar porque son personas que hace 100 años que ya intentaron hacer lo que tú quieres intentar hacer ahora. Entonces, no hay más como dice el Betún, irte con los lancheros y... Tu mix. Y tu mix, y a darle. Sí, claro. Y ahí agarras un poco de todo. Nos vamos a tener que ir a la... ¿A la chuleta? No a la chuleta, sino... Ah, sí. A la oración del mediodía. Y a la oración. KOFH-FM, Máxima 99.1, Nogales, Arizona. Máxima 99.1, Only Hits. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el ángel del Señor anunció a María... y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La
oración del mediodía está patrocinada precisamente por Diamond House Rentals and Decor, donde estamos apoyando su economía desde 1994. Para más informes y reservaciones, usted puede llamar al teléfono 287-4008. Ya a las 12:01, seguimos con la información y tenemos información también de México que envía documentos a Estados Unidos para caso contra ex secretario en Nueva York. Fiscales estadounidenses informaron que entregaron al abogado del ex secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, acusado de narcotráfico, documentos enviados por el gobierno mexicano que detallan sus actividades comerciales. Los documentos son parte de una enorme cantidad de pruebas que la Fiscalía del Distrito de Nueva York planea presentar en un juicio a García Luna, quien se encuentra preso en Nueva York. Los fiscales dijeron que en una carta a César de Castro, abogado del exfuncionario mexicano, que le entregaron nuevas pruebas y que estas incluyen además un álbum de fotografías. La carta se hizo pública en el sistema electrónico de las Cortes Federales estadounidenses. García Luna está acusado de cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio. Quien fuera secretario de Seguridad Pública desde fines del 2006 al 2012 bajo el gobierno del expresidente Felipe Calderón, se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales, quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero del cartel de Joaquín El Chapo Guzmán a cambio de permitir que traficara cocaína. Las 12:03 y Mariposa Community Health Center se complace en anunciar el nuevo y mejorado portal para pacientes totalmente gratuito y de fácil acceso. Visite mariposachc.net o nuestra página de Facebook para obtener más información y detalles sobre cómo registrarse o acceder al portal. Y si tiene preguntas o necesita ayuda, comuníquese con nosotros al 520-281-1550. Mariposa Community Health Center, su familia es nuestra familia. Así es, y ahora hablaremos de aquí, Betún, de lo que está sucediendo a última hora en política. Figúrense que el Senado aprueba fondos para evitar el cierre del gobierno federal, pero será hasta diciembre, ¿no? O sea que la medida pasa ahora a la Cámara de Representantes, que debe dar su visto bueno antes de la medianoche del jueves para evitar que la administración federal se quede sin recursos para operar. Ya estuvimos hablando de este tema y a mí me están llegando comunicados en donde me están indicando que no pase ningún PSA referente al federal, ¿no? Ya sea un anuncio comprado o un PSA que sea un servicio público, que no pase ninguno. Eso me llegó a mi correo personal, ¿no? Entonces, indica que los senadores aprobaron la tarde del jueves una resolución continua que permite al gobierno federal obtener los recursos necesarios para evitar un cierre de operaciones a partir del 1 de octubre. Tras la presentación de varias enmiendas, los senadores votaron 68 a favor y 24 en contra en la medida de que, que dota de fondos del gobierno federal hasta diciembre mientras se procesa el presupuesto de la nación. A principios de semana, los republicanos del Senado bloquearon un proyecto similar, pero que incluía el aumento del llamado techo de la deuda. Ya estaban hasta aquí, no hasta aquí. Eso es a nivel de endeudamiento con el Congreso, que permite al Ejecutivo para que sufraje los compromisos adquiridos por el Tesoro. Indica también la nota que, aunque la Cámara Baja decidirá si el futuro del plan de infraestructura de Joe Biden y la reforma migratoria, el jueves este que pasó, y de esto se viene hablando en los principales medios informativos. Aunque tradicionalmente la suspensión del techo de la deuda o su aumento ha sido un trámite que se ha resuelto con apoyo bipartidista, en esta ocasión los republicanos se niegan rotundamente ayudar a los demócratas en los procesos, aduciendo que va a facilitar aumentos al gasto público. Los demócratas han replicado diciendo que bajo el gobierno de Donald Trump, con cuyos políticos de recorte de impuestos ellos no estaban de acuerdo, votaron a favor de suspender el techo de la deuda. Política, Betún. Nada más que política esto. Así es, la política es
Es un arte, es una algo que se debe de practicar con toda honestidad, porque usted lo dijo hace algunos minutos, hay personas, muchas personas, que dependemos de la política. ¿Por qué? Porque somos los que estamos siendo gobernados, estamos recibiendo todo lo que deciden precisamente las personas que tienen el poder para poner ciertas políticas. Aquí local, pues sí, bien, gracias. O sea que aquí cada, dice bien usted. Cada comercio tiene que aportar $300 cada trimestre. Wow. Aquí al Siria Nogales. Y si no, pues te suspenden la licencia y te asustan y ahí vienen y que córrele y que ciérrale y que ábrele. Y la pregunta es, ¿cuál es el beneficio de ese? ¿Qué hacen con ese dinero? Estás aportando $300, pero ¿cómo te van a apoyar a ti como portador, no? Como negocio, ¿qué están haciendo por ti? Lo único que están haciendo es recogiendo el dinero para... Se están robando prácticamente. Pues yo no utilizo esa palabra porque es muy ofensiva. Yo decía que para sufragar los gastos de empleados y de este, del compadre y del tío y de... Al mismo tiempo decimos, ¿para qué? Pues sí, ¿para qué queremos tanto? Si aquí... ¿Qué es lo que están haciendo? Aquí hay 20,000 personas y tienen City Manager y otro, y ayudante de City Manager, abogados y el ayudante del abogado, y luego la secretaria. Todos tienen como 3 secretarias y es uno de un papelaje de corre para allá y corre para acá. ¿Y cuál es el beneficio? 300 al mes, dice. No, cada trimestre. O sea, 100 al mes, digamos. Prácticamente. 1,200 al año. Realmente. Pero no son motivo de impuestos ni nada de eso. No, no. Es aportación. Aparte, ¿no? Sí. Aparte de los impuestos. Alguno de los de ahí del licuado tuvieron la genial idea de decir, vamos a cobrarle a los negocios. Pero pues... No, nunca dicen, vamos a ver qué aportamos para los negocios. Pero eso se debería de preguntar a nivel estatal si está bien eso. El ¿no? Estado te dice que cada ciudad, cada municipio se gobierna a su modo, a su antojo, sus reglas. Entonces, si tú vas con el gobernador, te dice, pues ahí arréglate con aquellos, pero ¿qué vas a arreglar? Pero si aquellos no nos dejan, no nos quieren escuchar. Pues ¿sabes? Les cayó como anillo al dedo la pandemia, ¿no? Que están encerrados ahí y no lo único que aceptan son pagos. Es lo único que aceptan ahí. Pero quejas no hay porque están muy ocupados los señores. Pero esto ya viene desde hace algunos años y yo creo que la gran diferencia lo va a hacer el día que entre una persona con preparación y con un buen corazón hacia los gobernados de este lugar, porque esto es lo que tienen que hacer. ¿Perdón? Es una mafia. ¿De verdad? Claro, pues es constantemente... Es un carrusel. Pues. Sí, se rotan, no sí, se puede salir de ese... Sí, que te quitas tú y me siento yo, y luego y siéntate ya, porque ahí se va a salir aquel. Y aparte si entra, como tú dices, una persona preparada, todo que sea, el licuado va a hacer que eso no funcione. Pues vamos a ver el día en que veamos una el persona... El día en que tú naciste. El día que cosas, me quiera. Cosas en favor de la comunidad en sí. Pero, va a hacer qué? La diferencia. Lo que pasa, lo más curioso de todo es que vienen las elecciones y ganan los mismos. ¿A poco sí? ¿Por qué los ponen ahí o se ponen o qué tienen? ¿Tienen alguna...? Nos hace falta tener ¿alguna? Más compromiso ciudadano a los que vivimos aquí, ir a votar y pues cuando veamos los resultados, si estamos de acuerdo, aceptarlo y si no, pues protestar porque... Algo está pasando. Hay una fórmula ahí porque la mayoría de las personas antes cuando teníamos los debates de lo que sucedía aquí, pues fue una guerra de 4 años que a ti te tocó, ¿no? Sí, a mí me tocó. Entonces mucha gente dice, ¿por qué ganan ellos si yo no conozco, yo no voté por ellos y ninguno de los que conozco han votado por ellos? Y pregúntale a quien quiera. Exacto. Y nadie vota por ellos. Entonces existe ellos. Una fórmula para que estén ganando los mismos. Hace poco se salió el señor Rojas, porque quería ser el supervisor del distrito 1, no ganó y él se salió y sentaron a otro. Al señor Díaz lo sentaron, pero no consultaron con nadie, ¿no? Si
No sé si en un caso de esos ellos pueden decidir o se van al... En ese entonces estaban pues todos a favor, estaban 6-1. Sería muy bueno si pudimos invitar a un especialista de que conozca las leyes locales de gobernación de estos de estas personas que se presentan a la candidatura. Fíjate que tenemos uno, el señor Jan Brakey, y es amigo mío, y tengo la intención de llamarlo para que nos explique, pero todavía no es tiempo de elecciones en este momento, ¿no? Pero sí podemos conversar sobre eso, ¿no? Pero, para que la gente esté informada. Sí, este señor fue cuando compitió el señor Jan Doyle uh-huh. contra el señor Garino, y él fue el que se encargó de, y pues se dio cuenta de que había maniobras telúricas ahí, ¿no? Movimientos telúricos donde la computadora que registra los votos tiene que ser única y exclusivamente esta. No puede tener conexiones de red con otras. Y dio con un señor de allá de Phoenix, que era el que estaba moviendo los alambres de allá. Y cuando hay elecciones no te dejan ni que te asomes ahí. Y nomás ves a los mismos, a los que andan moviendo los alambres, son los que échalo para allá y échalo para acá, pero sin censura, así a la vista, ¿no? Y personas que definitivamente... Pues hay que instalar mecanismos transparentes que puedan garantizar esto, ¿no? Pues ya compraron otro, pero fue el desecho de Tucson, que también lo encontraron defectuoso, ¿no? Entonces es muy difícil, ya estos ya no sueltan la ubre. Están bien arraigados ahí. Y pues están por amor al pueblo, porque los regidores ganan $50-$25 al mes. Y bueno, es lo que ellos argumentan. ¿No? Pues obviamente van a argumentar lo que más les conviene. Si son $25 al mes, menos impuestos, son como 21, 40, 45, que no, ya real para tu bolsillo. Y el alcalde, el mayor, gana 50 menos impuestos, que son tipo $42, ¿no? Al mes. Algo así, pero pues realmente eso no es nada, ¿no? Pues ¿qué es? Ve llenando el tanque de gasolina, a ver si te dura todo el mes para que andes echándole vueltas. Y lo otro es que, pues, para llegar ahí a esos puestos, unos invierten hasta $40-$50,000 y para ganar $600 al año menos impuestos. ¿Qué te pasa? Es ilógico. Claro. Es un modelo infuncional, disfuncional. Ahora, no puedes ir a trabajar ahí tú, porque ¿cómo vas a vivir con $25 al mes? Claro, no se puede. No puedes. Necesitas tener un negocio o algo aparte de eso. Sí, y tienes que estar muy al pendiente que no haya conflicto de intereses, según ellos, ¿no? Entonces, es un atole que ellos lo menean muy bien. No, esta es realmente, todo parece ser una trampa. Se le llamaba a movimientos telúricos. No sé cómo le llamen allá en Machu Picchu. Terremotos. Ay, Beto, no sé qué. No, ¿tú sí estás de acuerdo con esa plataforma política? No, de ninguna manera, claro que no. No creo que alguien esté de acuerdo. En sus cabales, sobre todo que tenga educación. Ninguna persona que viva aquí, no que tenga o no tenga educación, que viva y que se vea afectado por la falta de luz, por la falta de limpieza, por la falta de todo. Entonces nadie va a estar de acuerdo, a menos de que haya un interés de por medio. Pues... Y lo peor me parece es que hay cierto... La gente ya entiende que es así, ya ni se quiere meter con eso. Simplemente pues, dejan que pase. Pues es lo que está pasando, ¿no? Y pues si nadie se pone de acuerdo para de frenar esto, ¿va a seguir pasando igual? Sí, porque antes cuando estábamos mejor, estábamos peor, y ahora que estamos peor, estamos mejor. Ah, no, al revés, ¿no? Cuando estábamos mejor, estábamos peor, y ahora que estamos... No, al revés, de todo. Cuando estábamos mejor, estábamos peor, y ahora que estamos mejor, estamos peor. Así es. Aparte, o al revés. Como decía Juan Gabriel, pues lo que se ve no se pregunta. De eso sí pregúntale al Betún. Sí, ustedes no, son Betún. Los especialistas en eso. Claro. Ahí nos saluda. Ah, mira qué linda. Saludos, amigos. Espero que hayan disfrutado del pastel. Qué rico, ¿eh?
Muy delicioso, muchísimas gracias. Ah, el pastel que, que le enviaron ayer, ¿no? Lo compartimos. Riquísimo estaba. Sí, sí, sí. Nunca había probado un pastel de zanahoria tan sabroso. Pero como que me faltó algo así para agarrarle al 100%. La lechita. No, como que no habrá chance de que mande otro pastelito. Ándale. No, si todavía quedó un pedacito ahí. Ahorita vamos a compartir un cacho. No, sí. Quedó un cacho ahí. Se me olvidó dejarle la... A dejarle la llave a Alicia para que fuera ya estuviera ahí listo y cantarle cachito, cachito, cachito mío. Esa. Oye, Betún, ya te la sabes. Oiga, y a propósito, ¿cómo se llama la damita esta que hace esos ricos pasteles? Erlinda Díaz. Erlinda Díaz. No, pues felicidades, señora Erlinda. Hace. Qué talentosa que es. Unos pasteles riquísimos. Y pues debería darnos información para mandar pedir cuando queramos un pastel en una ocasión especial. Sí. Ajá. Pues ¿no? Creo que eso es que en diciembre toma órdenes para diciembre, creo. Nada más para diciembre. Imagínese ahora que se viene octubre el pumpkin pie. Sí. Sí. En noviembre, ¿no? Sí, en noviembre. Noviembre. Así es. O sea que ahí nos saluda también Luis González desde Sonora. Saludos para Luis González claro y todos los que nos están escuchando. Gracias. Aquí a través del Facebook y en las... Y el o sea que allá les dicen pasteles o qué quizá eso. Pasteles. Pasteles. Hasta torta le decimos. Torta, ¿no? Pero aquí le dicen torta a los sándwiches. A las tortas sándwich mexicano. Claro. ¿Tú le dices pastel o quequito? Pastel. Pero hay quequito también, ¿no? Pues hay personas que lo conocen como quequitos. Por ejemplo, allí en el Perú, queque es aquel que no tiene frosting ni nada de eso. Es solamente... El pan. Hay que adornarlo. Ajá. Ese es el queque. Ahora, si ya tiene adornos y relleno y todo el rollo, ya es un pastel o una torta. Sí, ese es el queque, pero aquí es el quequi. Ah, aquí le decimos quequi. Uh-huh. De cariño. Y sí. Cuando te estás cuando le estás soplando la espuma, que te estás poniendo los moños... Te dicen, pues, que eras quequi. Y hay raza que te dice, quiero quequi y más. Y más. Ay, papé. Bueno, y esto se vuelve puro cotorreo. Pues, ¿qué? No, aquí vamos a cantar el Happy Verdi. ¿A quién? No sé, porque hay quequi, pues. Por el quequito. Ya está, sí, ya Luis González ya estuvo, ya lo tenemos. Aquí lo que sigue es lo de la economía y... Y de lo que estamos hablando, pues, es lo real, no estamos hablando ninguna mentira. Y si hay alguien que lo piensa, que nos lo hable y que nos desmienta, o que nos corrija si estamos erróneos de lo que hemos estado hablando, ¿no? Punto de vista. Porque se aceptan todo tipo de llamadas y de opiniones a favor o en contra de lo que estaba hablando Betún y tú. 520-287-2883. Porque yo nomás estoy aquí... Sí, usted no habla, no dice nada. No, el maestro dice, dicen, argumentan. No, dicen y argumentan. Sí. Entonces, ahí es donde empieza el rock and roll. Segmento auspiciado por Mariposa Community Health Center. Dentro de todos nosotros en el condado de Santa Cruz hay una composición genética única definida por los genes. El medio ambiente y el estilo de vida que no solo nos hace únicos, también podría pues indicar la probabilidad de padecer diabetes, cáncer, depresión u otras condiciones de enfermedades, ¿no? Al participar en el programa científico Hola Vas, no solo ayuda a los científicos a estudiar cómo mejorar la salud del futuro, también podría recibir información importante para usted y aprender más de su salud. Para empaparse más de esto, visite holavas.org o llame directamente al teléfono área 520-375-6050. Las respuestas están en todos nosotros. Nuestras oficinas están inscribiendo a participantes en Mariposa Community Health Center en Nogales, Arizona, en el 71710 North Mastic Way. O puede hablar al número área 520-375-6050 y de esa manera agendar una cita. Nos vamos a la línea telefónica. 12:20. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Sobre el problema, sobre el tema que estaban tratando ayer. De la cuestión de la estatua de la madre. ¿En Nogales, Sonora?
en Nogales, Sonora. Sí, adelante, caballero. Según el señor Oscar, dijo que se estaba muy bonito donde la habían puesto antes. Uh-huh. Y que no sabía dónde la habían puesto, pero yo le voy a informar. Adelante. Mire, ahí en la escuela Pestalozzi cerraron lo que era el parking ahí de la Pestalozzi. Uh-huh. Hicieron como un mínimo. Okay. Gustan ir a verlo ahí. Ahí está la estatua de la madre. Uh-huh. ¿Mm? Fíjese, ¿sabe por qué hice el comentario? Porque cuando yo era un chiquitín me gustaba mucho ir a mirar ese monumento y ahí me quedaba admirándolo porque era un triángulo, no sé si usted lo recuerde. Sí, correcto. Bueno, era un triángulo que a mí me gustaba mucho porque había unas cadenas y ahí pues como chiquitín jugaba, pero siempre viéndole la cara, la expresión al monumento y me indicaba mucha ternura, mucha pasión y eso me invitaba a ir a abrazar a mi madre siempre que veía ese... Ahí está, en la Pestalozzi, no tienen pierde. Uh-huh. Enfrentito de la escuela Pestalozzi, ahí por la Plutarco Elías, ahí está el monumento a la madre. Fíjese que quizá vaya alguna vez, pero el problema es que mi madre ya nos abandonó físicamente y pues ya no sé si vaya, no sé qué vaya a ser mi reacción, porque ya no tengo mamá. No, pues estamos igual. Pero siempre, de todas maneras, es muy bonito, aunque ella nos esté viendo allá arriba. No, es muy bonito y pasar por ahí, ir a recordarlo. Así es. Claro. ¿Mm? Una ternura increíble que inspiraba, esa imagen. Pues ahí tiene, Oscar. Le agradecemos su comentario y síganos escuchando y participando. Seguro que sí. Hasta cuídense luego. Mucho. Dios los bendiga. Igualmente a usted. Ándale, pues. Y por las bendiciones... Pues muchas no nos las merecemos, pero sí las necesitamos y son bien aceptadas. Claro que sí, y a usted en porción doble para usted también. En porciones ilimitadas. Y toda la gente también de Nogales, Sonora, gracias por escucharnos. Y bendiciones para todos. Seguimos con la información ya a las 12:23, a punto de irnos a la pausa, ¿no? Divisiones internas amenazan con hundir a los demócratas. Mm. En Washington, los demócratas se encuentran en una histórica batalla legislativa en la que están en juego billones de dólares, sus propiedades legislativas y posiblemente su futuro político. Pero están tan divididos que podrían perderlo todo. La animosidad entre las facciones progresista y centrista es tanta que cada una dice que no confían en la otra. Vuelan los insultos como estúpidos y locos y juramentos de no ceder jamás. Siempre cuando un partido tiene mayoría en ambas cámaras legislativas, abundan las divisiones internas, incluso cuando también controlan la Casa Blanca. Los demócratas, por ejemplo, tuvieron que superar sus desacuerdos del 2010 para aprobar la ley de salud promovida por el entonces presidente Barack Obama. Los republicanos no pudieron superar sus propias divisiones en el 2017 cuando bajo la presidencia de Donald Trump intentaron anular esa ley de Obama. Pero esta vez se trata de un plan de 10 años por 3,5 billones de dólares y que abarca un enorme abanico de iniciativas sociales y ambientales y los demócratas no tienen margen de error. Para aprobar la medida necesitarán todos los votos de un Senado dividido por la mitad a 50-50 y todos menos de 3 votos los que tienen en la Cámara de Representantes. Ante una aritmética tan apretada, las expresiones de desconfianza mutua no hacen nada para promover la unidad y para evitar que la prioridad legislativa de la presidencia de Joe Biden quede reducida a cenizas, lo que podría tener graves consecuencias a largo plazo. A las 12:25 nos vamos a una pausa comercial y volvemos. Antes de eso, campeón, mira, nos está escuchando la doctora Yvonne Mayer y dice, bien adorado, también de aquí para allá, besos y abrazos. Ay, saludos para la doctora Yvonne, la adorada. Ya tiene tiempo que no se da una vuelta por acá. Porque dice que está muy sana de la mente como para venir para acá. Pues manténgase sana. Claro, a su sana distancia. Así es. Volvemos después de esta pausa. Escucha todas las mañanas de lunes a viernes de 6 a 10 el Morning Show con Vic O.
y de 10 a 1, el noticiero al máximo con Óscar Omar. Escuche su noticiero al máximo de lunes a viernes con noticias internacionales, noticias nacionales, estatales y obviamente lo que acontece a nivel local, Nogales, Arizona, Nogales, Sonora. Su noticiero al máximo en Máxima 99.1. A la 1 de la tarde, Máximas Going Back, música programada. New York, New York. De 2 a 6, el Drive Time Show. Escúchame como si fuera la última vez. Hola, soy Diego 10 y te invito a escucharme de 6 a 10. No tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos. Y a las 10 de la noche, activamos el automático con música sin parar hasta las 6 de la mañana. Todo esto en Máxima 99.1. Today's Hits. Meshkayer Academy of Excellence, from Nogales, for Nogales, is the best choice for your child. In a recent study by Stanford University, when measuring student academic growth, Meshkayer Academy of Excellence is now ranked as the top school in the state. Meshkayer is now recognized fourth in the nation. In the entire state of Arizona, there is an educational opportunity that only exists in Nogales. Take advantage to have the best educators nationwide to teach your students English, Spanish, math, science, culture, and leadership skills to be the best student and person they can be. Mexicayo Academy of Excellence. From Nogales. For Nogales. Is the best choice for your child. Don't give up this opportunity. Mexicayo Academy. It's the best choice for your child. June's Tax Accounting has over 40 years in the business, since 1977. That's why you can trust June's Tax Accounting. They are really professional and will get the job done, giving you the best service. June's Tax Accounting will help you with any kind of process you're dealing with. Tax returns and payroll taxes, individual or for business. Income tax and accounting. Come visit us. We're located at 1031 North Bankard Avenue or call us at the number 520-287-3681. Trust in June's Tax Accounting. Hey Nogales, este primero de octubre, únete a Óscar Omar y Máxima 99.1 para la gran apertura de la nueva tienda de AT&T, ubicada en el 204 West Mariposa, en Nogales, Arizona. Solo en AT&T, todos obtienen sus mejores ofertas, tanto clientes nuevos como existentes. Cada smartphone, cada plan ilimitado. AT&T abrirá una nueva tienda en su vecindario con su comodidad en mente. Ellos entienden, usted quiere soporte local experto cuando lo necesite, o quizá desee probar los últimos smartphones de la vida real y llevarse uno a casa hoy mismo. Mientras estás ahí, pregunte cómo puedo obtener más con Unlimited Your Way y elija el plan perfecto para cada miembro de la familia. Todos obtienen sus mejores ofertas y ahora puede conseguir en su nueva tienda de AT&T en Nogales. Ven a ayudar a Óscar Omar a iniciar la gran apertura de este primero de octubre desde las 4 hasta las 6 de la tarde en el 204 West Road y disfruta de todas las grandes festividades de apertura que tendrán lugar. Para planes ilimitados, AT&T puede bajar temporalmente las velocidades de datos y la red. Visita la tienda para más detalles. At Circles of Peace, we have free programs for the whole family. Strengthening Families program is a program to unify the family by building better communication and strengthening parenting skills. We also have the Nurturing Parenting program for all parents of any stage, where we learn how to parent with a nurturing approach. For the youth, we have a proactive youth group called YADA, where we learn about youth leadership and serve our community. For more information, call 520-281-0579. Together, we can make Santa Cruz County a better drug-free community. ¿Tiene preguntas sobre Medicare? Mi nombre es José Pillado, soy un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz. Yo podré contestar sus preguntas sobre Medicare, cómo funciona y los costos, los suplementos de Medicare, los planes de medicamentos con recetas o parte de Medicare Advantage o los planes de ventaja de Medicare. Para los que califiquen en un plan de necesidades especiales, pueden tener derecho a recibir beneficios adicionales como dental y visual. ¿Quiere saber si el estado puede ayudarle a pagar la prima de la parte B o los copagos que no cubre su plan de Medicare? Llámeme a mi celular de trabajo, área 520-223-6993. Mi nombre es José Pillado. Si tiene preguntas o para una cita, por favor llame al 520-223-6993. Yo le ayudaré a escoger el plan adecuado para usted. Yo puedo ser su representante local.
Aquí en Máxima 99.1, su noticiero al máximo. Pues ya en plena recta final, fíjate que no la hemos llevado de Empalme a Guaymas y de Guaymas a Empalme. Y no hemos hablado de notas, pero notas buenas. A ver, mi Machu Picchu, arráncate así. Seguimos informando a ti te gusta. Así es, muchas gracias. Y a las 12:31, tecnología usada por tropas de Estados Unidos podría ayudar a enemigos. El robo de armas en el ejército estadounidense es un problema tan grave que el gobierno ha aplicado una tecnología ultramoderna para poder rastrear cada pieza. Pero una investigación revela que esa misma tecnología que puede ser usada por un bando enemigo para detectar la ubicación de las tropas, también puede ir en contra de las tropas. La tecnología basada en frecuencias radiales se está implementando en bases del ejército y de la Fuerza Aérea. A pesar de que el mismo Departamento de Defensa lo califica de un riesgo significativo, la Infantería de Marina se ha negado a implementar la tecnología y la Armada anunció que esta semana que estaba suspendiendo su aplicación. La tecnología conocida como RFID de radiofrecuencia ya se aplicaba en varias áreas de la vida cotidiana como peajes autorizados, hospitales, los supermercados, las etiquetas en el equipaje de avión e incluso los brazaletes electrónicos usados para entrar en un parque de diversiones. Al colocarse en los fusiles, la nueva tecnología se ahorra mucho tiempo a los militares, ya que no tienen que contar físicamente cada pieza de su arsenal. Sin embargo, las señales invisibles y sigilosas que emiten las etiquetas pueden ser usadas por un bando enemigo para rastrear a la tropa. La Asociación de Noticias escrutó la manera en que los militares norteamericanos empleaban esa tecnología como parte de una investigación más amplia sobre el robo de armas entre las filas armadas, algunas de las cuales terminan en manos de las pandillas callejeras. A las 12:33 y la Administración del Seguro Social y las oficinas del Seguro Social continúan tomando medidas para proteger al pueblo y a nuestros empleados durante la pandemia del coronavirus. Seguimos ofreciendo servicios por teléfono o por internet con cita previa. Comuníquese a www.segurosocial.com/servicios por internet para más información. Ah, qué bien, muy clarito. Fíjense, mis adorados chiquitines y nuestros 7 radioescuchas, para todos ustedes, fíjense que aquí viene algo que también en crimen y violencia hay 3 casos que no se han resuelto todavía. La familia de una latina con muerte cerebral por el disparo de un agente en California reclama justicia. Una joven madre que no, la información está ahí, pero no sé si nos alcance. También en crimen y violencia, las novedades en el caso de Maya Marcano, la joven desaparecida en Orlando, que todo quedó por lo pronto en nada, ¿no? Y también en crimen y violencia, la madre de esta jovencita dice, quería ser la voz de los que no la tienen, dice la madre de la joven asesinada. Recientemente en Chicago, que estuvimos cubriendo esas notas, creo que ayer, ¿no? O antier, no recuerdo cuándo. Y definitivamente algo anda mal aquí. Esta persona desesperadamente dice, ayúdenme a encontrar a mi princesa, buscan en Florida a la tina desaparecida en Orlando, Maya Marcano. Y esta, la de Chicago, también de origen hispano, y la otra de California. O sea que, ¿por qué tanta violencia contra el sector femenino? Si son las que nos dan, las que dan luz, son las mujeres, las que tienen, las que sostienen, son los pilares, pues, de todo. El centro de la familia. ¿Por qué? A ver, ¿por qué violencia contra estas jóvenes? Muchachas que unas, las familias hispanas están también exigiendo justicia y también quieren respuestas, nomás, no nomás que todo se quede en nada, ¿no? Es la ignorancia, maestro. La ignorancia es agresiva y abusiva. Pero pues, en este caso, más que es, va todo eso incluido, pero es mucha cobardía por parte de los hombres. Autores. De los hombres que hacen este tipo de cosas, actos contra las mujeres. Son actos deplorables. Criminales, totalmente, criminales, uh-huh. Porque y en estos tiempos se ve cada vez más y pues no sé si será el revanchismo, la ignorancia, ahí sí hay ignorancia por parte de los hombres, por el hecho de que las mujeres ahora pueden hacer muchísimos trabajos que antes no hacían. Ahora muchísimas mujeres tienen la preparación
que antes no tenían. Muchísimas mujeres hoy están en puestos claves de los gobiernos y antes no lo hacían. Y eso les da coraje a una gran cantidad de hombres que no deberían de ser hombres por el simple hecho de ser diferentes a las mujeres. Hablando como individuos, es una cobardía. Yo digo que es una, pienso que es una cobardía que se ataque a una mujer. Hasta ahí vamos bien. ¿Y qué pasa con la justicia? Pues que, por ejemplo, en el caso de esta jovencita, no quiero hacer comparaciones, pero lo único que sí sé, que por qué hubo tanto, o sea, cuando estuvo la jovencita esta... Tanta preferencia. ¿Cómo se reía la jovencita esta? Petito, ¿no? Fue una promoción increíble, no promoción, sino que se divulgó por todos los medios informativos. Una difusión. Increíble, ¿no? Entonces, ahora en esto, ellos se fijan, las mujeres, las madres, que son las directamente afectadas, ellas están diciendo, bueno, ¿por qué tanta atención allá y aquí a nosotros no? Porque somos latinas. Entonces, ahí es un silencio hermético absoluto, que no se escucha la voz, la respuesta. Y eso también duele, ¿no? Es doble dolor ese, porque aparte de que pierdes a un hijo, a una hija en este caso, encima también sufres la injusticia de parte de los que se encargan de cuidar a la ciudad. Argumentan ellos que es demasiado el trabajo, que no más es una la víctima, sino que son algunas, y todos van por casos, pero después pasan al olvido, Betún. Así es, y pues no debería de ser así. Si dan difusión a una, a cuanta vaya saliendo, hay que difundirse inmediatamente. No le hace si es blanca, si es morena, si es de cualquier nacionalidad o de color de piel que sean, son mujeres. Y una mujer se tiene que ser respetada hoy y siempre. Cómo me arrepiento de haberle faltado el respeto a las mujeres yo, pero de alguna manera, no faltarles al respeto en ese aspecto, sino que en lo otro. No sé si me estoy explicando. Perfectamente, maestro. Sí. Usted es muy claro, como el aceite. Es muy claridoso. No, de veras, es que muchas veces te pones a discutir con las mujeres, a gritarles y a decirles, y te dicen lo que eres y tú también les dices para allá, y mejor cuando te digan, ¿sabes qué? Lo que yo quisiera tener la experiencia que tengo ahora, pero cuando tenía la juventud aquella. Mujer callada, la, no sé qué dice la letra. Ahorita la escuchamos, ¿qué pueda pasar? O sea que, ¿cómo extraño? Cuando la juventud, ahora que creo yo que tengo experiencia, ¿no? Pues sí, así suele suceder, pero pues nunca es tarde. Nunca es tarde para ser joven, ya es tarde. Bueno, el corazón es el que le dice. Ya las heridas que dejaste en mí cicatrizaron. Esa se la vamos a dejar al campeón para que se la aviente. Está en tu tono esa. Ahí sí me tiene que pasar las pistas para poderlas cantar. Mi show. No, te paso todo el rollo porque ya no me acuerdo dónde quedaron las pistas, ¿no? Fíjate que curioso, ¿no? Antes se grababa en 2 pulgadas, ¿no? Las cintas. Y las tenías que guardar al vacío. Ah, para que no se contamine. No, pues que no, se para carbonizan. Para que no se sequen. Se carbonizan y cuando las abres ya hay pura cala y puro un polvo blanco ahí, que no es de ese que da risa. Y ya se lastima, pues la. Inclusive hay personas que te la pueden medio componer, pero pierde mucha calidad ya. Ah, ya. Entonces, si agarras una cinta de esas, material muy sensible. Si la agarrabas y la envolvías en una bolsa de plástico, así nomás a la brava. A los meses ya se echaba a perder. Tenías que tener el aparato para guardarla al vacío. Almacenarla. Y después en plástico y en un lugar fresco para que se conservara. Yo no tengo nada de eso, ya no puedo. No, pues sí. Ya no puedo hacerlo yo. Ya no más puedo decir que antes
de que pase mucho tiempo. O sea que ya no más, Petún. Ya no más. Pero sí me queda volverlas a hacer otra vez. Claro, mientras siempre. Usted recuerde las letras, no pasa nada. Las letras están escritas también, ¿no? Pasa nada, eso no. Ahí las tengo, eso. Entonces no hay ningún problema. Nomás hay que volverlas a hacer. Volverlas a grabar. ¿Y dónde? Ah, ya tengo un lugar. En Máxima. Tengo un lugar especialísimo y económico. ¿Aquí en aquí Mix o en...? Usted aviéntese, olvídemelo a mí, yo me encargo del resto. Ah, bueno, pues. Y súper económico. Eso es lo más importante. Y el primer proyecto no cobro ni un dólar. Ah, caray. Es una promoción, pero completa. Sí, pero todavía déjame, ¿no? Redondearla. Pero el señor Félix no te aclaró que no cobra, pero cobra en especie. Así que tú decides. ¿En especie? Sí, pues. ¿Y qué significa especie? ¿Es que le lleves una serenata, cuánto se le ofrezca no, o algo? Señor. No, ah, pero que me la lleven a mí o a... No. Ah, ¿qué pasó? Oiga, no, lo está traicionando el subconsciente usted. No, hombre. Ay. Es que el subconsciente es de material flexible. Totalmente, ¿eh? Y si no, pregúntale a alguien que yo conozco. Y que lo conozco muy bien. ¿Qué pueda pasar, no? Vamos, aquí tenemos que ya se presenta la figura de Alicia León. Estrella de Radio Máxima. ¿Qué estás haciendo, Tita? Aquí nada más vino Carolina Cáceres a saludarle. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Una cita para platicar con usted. No le dejé la llave para el pastelito. Pues sí. ¿Lo puso aquí o lo puso allá? El pastelito. Qué buen pastelito. Oiga, ¿y las llaves? Ah, ya las encontré. Ándale, pues. Bueno, yo quiero invitar a la gente porque dentro, pasado mañana, precisamente a las 11 de la mañana... Pues hay un programa especial a cargo de Tinte Católico. De Alicia y Mona, que no es lo mismo decir Mona Lisa que Alicia y Mona. Es diferente. La Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, Revelación Divina Máxima, es un programa de Radio Católica que tiene la aprobación y la bendición de su pastor, el Reverendo Padre Marcos Velázquez, que inició desde el sábado 25 de septiembre. Ahora, cada sábado a las 11 de la mañana, pues hay continuación de este programa. Y dice Alicia que está el de este, todos los programas, pero el de este sábado va a estar tremendo. Así que usted decide si lo escucha. Y aquí le dan las gracias por la colaboración al señor Oscar Félix, que claro. ha expresado con nosotros, dice, Revelación Divina Máxima, al permitir transmitir al aire este programa de radio con tinte católico. Así que gracias, señor Félix. No se lo pierda. Sí, no, las gracias que sean para el Altísimo, porque nosotros únicamente estamos aquí a la orden del Creador. El Divino. Que pueda. Creo que tenemos aquí a una joven señora. A ver. Que nos viene que pase un adelante. Rato, nomás que... Aquí tenemos a la señora Karina Cáceres, que viene con un mensaje que ella nos va a explicar de qué se trata. Adelante, Karina, bienvenida y gracias por estar aquí en su noticiero al máximo. Ay, buenas tardes ya a toda su audiencia. Sí. Siempre escuchamos el programa. Ah, bueno, ¿siempre? La que nos escucha. Sí, claro que sí. Es verdad, hay que estar enterados de lo que pasa en la comunidad. Claro. Y pues me da mucho gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Hace tiempo tuve un programa por aquí. Recuerdo. De Viva la Familia. Recuerdo. Y hoy vengo junto con su esposo, con ¿no? mi esposo Eric Cáceres. Y hoy vengo con un reto, fíjese. Ah, lo que pasa es de que como usted sabrá, ya algunos ya saben, usted ya sabe. Don Oscar, yo soy sobreviviente, estoy sobreviviendo al cáncer de mama. Entonces, a raíz de esto, de esta situación en mi vida, veo la necesidad urgente, ¿verdad?, de hacer una promoción grande para que las mujeres se examinen, ¿verdad? Porque una detección a tiempo es lo mejor que se puede hacer. El año pasado
en pandemia, yo en pleno tratamiento lancé un reto para que 300 mujeres se anotaran y que se habían examinado, ¿verdad? Y que se examinaran o bien que ya programaran sus citas. Agradablemente y bendecidamente, las 300 alcanzamos el reto de las 300. ¿Y lo van a seguir? Lo voy a seguir aumentando. Sí. Este mes quisiera juntar 500 mujeres. Fácil. Entonces, entre sus esposas, sus amigas, su familiar, a los que son caballeros, y a ti, mujer, que me estás escuchando en este momento, la importancia de la detección oportuna es muy grande. Y yo, desde mi experiencia, te lo digo, porque si 6 meses antes yo hubiera sido detectada, no hubiera tenido tanta pérdidas, ¿verdad? Y no hubiera enfrentado un tratamiento tan agresivo. Esa es la pregunta que le quería, que si me la permite, se la hago. Claro que sí, con gusto. ¿Usted nunca sintió, cómo se dio cuenta que era portadora de cáncer? Yo, a raíz de que sentí un bulto en mi mamá, ¿verdad? Pero ya en tiempos pasados había sido diagnosticada con fibromas y por 2 años había llevado un seguimiento. Pero en razón de todo esto, nunca dejé, por cuestiones de trabajo, dejé de atenderme 6 meses. No tenía síntomas de incómodos. Sí, claro que sí, claro que sí. Se sentía un piquete en la mama, ¿verdad? Un piquete que molestaba de vez en cuando. Y hasta que este piquete se hizo más prolongado y salió un bulto, o sea, ya se hizo visible. Se pronunció. Vaya. Así es. ¿Y fue cuando se va al doctor? Ahí es cuando yo me voy a hacerme mi mamografía y me doy cuenta, pues, de que tenía cáncer. ¿Y el estado era ya...? A mí me detectaron un cáncer bastante avanzado, etapa 3, con metástasis en ganglios. Y a raíz de mi experiencia, yo a toda persona que encuentro, hablo sobre el promover la prevención del cáncer, porque meses pueden ser bien importantes para poder salvar la vida. ¿Sintió alguna vez temor? Sí, cómo no, claro. Al momento en que te dan el diagnóstico, es normal, como ser humanos que somos, sentir ese temor a lo desconocido, a una enfermedad que es grave, sabemos que es grave, pero que en el día de hoy no es un sinónimo de muerte. No tiene que ser un sinónimo de muerte, ¿verdad? Es un sinónimo de lucha, de una lucha muy feroz, ¿verdad? Porque uno se aferra a la vida y tienes que pelear con todo, y los tratamientos de verdad te llevan al límite, te llevan al límite. Entonces, tienes que enfrentarlo con valentía, tienes que tomar todas tus fortalezas que tengas, el amor a tu familia, el amor a Dios, el amor a la vida misma. Entonces, es un gran reto enfrentar esta enfermedad, pero miren, vemos muchas que lo hemos enfrentado y que hemos sobrevivido, y que como sobrevivientes estamos alzando la voz para ti, mujer, que no, ninguna mujer puede estar exenta de pasar por esto. Claro. Ninguna mujer. Otra pregunta, no sé si sea incómodo, ¿usted ya está libre? Yo estoy, no podemos hablar de completamente una libertad de decir, ya no voy a tener cáncer. Ahorita, por ejemplo, yo estoy en terapia hormonal por 5 años, voy a estar en revisiones. Ahorita me están revisando cada 3 meses, y no hay un tumor, ¿verdad? No hay un tumor en mi cuerpo, y pues puedo decir que he empezado el proceso de la remisión, ¿verdad? Y yo siempre digo, soy sobreviviente, estoy sobreviviendo. Eso. Estoy sobreviviendo al cáncer, y espero que pues no regrese nunca. Esa es la expectativa de todos los que hemos pasado por este proceso, pero pues eso solo Dios lo sabe también, ¿verdad? ¿Usted espera que ese maligno que está extinguiendo al ser humano del planeta Tierra, o estaba, ya está la ciencia más avanzada, que huya de usted
así como huyen los cobardes, que se vaya. Así es, y que cada día se descubran mejores procedimientos para los enfermos de cáncer y tengan mejores expectativas de vida. Y es triste, por eso yo digo, ninguna mujer el día de hoy debería de morir de cáncer de mama. Ninguna. ¿Por qué? Porque es tan avanzado, todo el sistema médico está tan avanzado que yo creo que todo está en agarrar la enfermedad a tiempo, ¿verdad? Es hacer los exámenes oportunos cada año. Un cáncer se puede gestar hasta por un año en tu cuerpo. Entonces, si tú te vas... ¿Sin manifestarse? Sí, sin manifestarse. Y si tú vas y te haces los exámenes oportunos, lo agarran al empezar. Venga para acá. Así es. En el reto que yo hice el año pasado, y por eso me tomo la valentía de aventarlo y aventarlo más alto, es porque... De las 300 mujeres que fueron detectadas, 3 en ese mes que hice la promoción salieron con cáncer de mama. Ah, caray. Y de las 3, todas pudieron conservar su mama. Y una de ellas no, pero pudo no entrar a la quimioterapia ni a la radiación porque fue detectado en tiempo. Entonces, vean la importancia de la detección a tiempo. Claro. En mi caso yo le puedo decir que usted es una mujer joven, protegida por el Altísimo, y que se va a seguir mejorando día a día, también por la fuerza que está, la manera que está luchando contra este terrible mal. O sea que gracias. No se preocupe, todo va a estar bien. Sí, así tenemos que pensar todos ante los retos de la vida, ¿no? Claro. Ante cualquier reto de la vida tenemos que pensar de que va a pasar y que va a estar bien. Y siempre hay una solución, ¿verdad? Y entonces este es el reto, 500 mujeres. ¿Cómo me pueden ayudar ustedes? Uh-huh. Ah, pues vamos a estar promoviendo, ¿verdad? Que las mujeres vayan. Yo ya he tenido un contacto con Mariposa. Esperemos en Dios que hay muchos programas de los cuales me estoy empapando, porque hay mujeres que por no tener aseguranza no van y se hacen los exámenes. Pero mujeres... Hay campañas en este mes donde te dan gratuito los exámenes por ser el mes de detección contra el cáncer. ¿El mes de octubre? El mes de octubre. Entonces, nomás tienes que ir a tu clínica comunitaria, presentarte, preguntar por esos programas específicos en Mariposa, esta Well Woman. Uh-huh. ¿Verdad? Y el consulado también parece que va a lanzar un día, una campaña de esto. Entonces, hay que estar bien empapados de todo esto. Y pues a mí me ha abierto por todas las clínicas. Ahorita vengo de las clínicas. Le interrumpo. ¿No es Alabas este programa que nosotros estamos promoviendo por Mariposa Community Health Center? Y se trata de estudios científicos para mejorar la salud del futuro, ¿no? También. No es este programa, pero el de Well Woman existe desde hace mucho tiempo. Inclusive ellos me ayudaron a mí para poder llevar mi proceso. ¿Aquí mismo tuvo que salir del doctor? No, yo tuve que, en Tucson, yo tomaba en la universidad mi tratamiento, ¿no? En Banner. Pero ellos como que fueron abriendo los caminos de las citas, de inclusive de la aseguranza, porque también es todo un... Claro. Ustedes saben que la cuestión de las aseguranzas, aquí el seguro médico es tremendo, ¿no? Y yo tenía un seguro médico, pero no alcancé la cobertura. Ustedes saben que no puede aparecer un cáncer en determinado tiempo, ¿no? Entonces yo no ajustaba el tiempo en el que me pedía el seguro y me dejaron sin cobertura. Wow. Y ante un cáncer, imagínense. Entonces es una cosa tremenda, pero siempre hay opciones. No hay que cerrarnos las puertas. Siempre se van a abrir opciones para buscar la sanación, ¿verdad? Así es. Karim, un placer tenerla aquí. Y pues nosotros ya... Ya se les llegó el tiempo. Como dicen ellos, no yo no, dicen... Se llegó la hora de amarrar los burros. No sé qué es el real significado de eso, ¿no? Sí. Pero yo nomás les sigo al rollo. Sí, agradezco mucho este tiempo, este espacio que me han dado. Y espero que de verdad vayamos abriendo conciencias. Creo que este proyecto se está abriendo un poquito, va abriéndose cada vez más. En el mes tal vez haya otras conciencias.
otras cosas más, y me gustaría compartirlas con ustedes y con nuestra comunidad, porque esto es un reto para la comunidad. Lo platicamos. Claro que sí. Y le damos las gracias. Dios los bendiga y muchas gracias por abrirme este espacio. Muchas gracias a usted por venir. Buenas gracias. Tardes a todos. Hasta luego. Bye bye. Pues sí, se nos acabó el tiempo. Ya le habían echado porras, mira, Karina. Ramón Leiva dice: saludos, campeones, y no se flexionen. Especialmente tú, Betún. Nada de eso. Nada más permítame dar los horarios de servicios de Nikki Lily White. Precisamente el día de mañana, viernes, se va a llevar a cabo. A ver, vamos a ver. El viernes de 5 a 9 de la noche, de 5 de la tarde a 9 de la noche, va a ser la velación en la funeraria Martínez, y la oración. Las oraciones van a ser de las 7 a las 8. Creo que va a estar el pastor Garavito. Van a ser dos pastores, porque el día sábado va a ser de las 12:30 a las 3 de la tarde la velación. La oración se llevará a cabo de la 1:30 a las 2:30, y ahí es muy posible que sea el pastor Salomón el que venga precisamente a hablar de la palabra de Dios, ya que mi cuñado, Nikki Lily White, era un hombre entregado a la palabra del Señor. Ejercía la palabra. Así es. Bueno, ya nos vamos. Gracias. Ya no vamos a ir, pero antes. Linda aquí nos dice que. Ay, papel, ya te volviste a mojar. Aquí entró. Dice: esos pasteles los hago en noviembre y diciembre, pero cuando quieran los hago y punto. Nos dice Linda. Wow. Un saludo para ella. Y ahora sí, arráncate, Betún, porque ya se nos viene el tiempo. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, auditorio amable, por acompañarnos. El día de mañana amenazamos con regresar otra vez a las 10 de la mañana, de 10 a 1 de la tarde, en este su noticiero El Máximo, el noticiero, que causa polémica, porque escuchamos todas las opiniones. Gracias, y mientras tanto, pórtese bien, nada le cuesta. Dice también ahí Carla que saluda a Karina, y vamos por 500. 500 personas, mujeres, que sean este examen y puedan detectar si tienen. 500 y más, mínimo. Mínimo. Y luego, antes de irnos, Si tienen preguntas sobre Medicare, ya que estamos hablando de salud, llame a José Pillado, un agente de seguros independiente en el área del condado de Santa Cruz, quien le podrá contestar todas sus preguntas sobre Medicare, los costos, suplementos de Medicare, planes de medicamentos con receta o parte de Medicare Advantage o planes de ventaja de Medicare. Llame a José Pillado al 520-223-6993 y así poder responder todas sus preguntas sobre Medicare o una cita para inscribirse en el plan que es el adecuado para usted. Él podrá ser su representante local. El 520-223-6993 es José Pillado y Asunto Arreglado. Muchas gracias por su sintonía y esperamos verlos el día de mañana, si Dios lo permite. No los dejamos abandonados. Copacabana de Barry Manilow viene a sonar inmediatamente después. Barry Manilow. A mí me decían, había el Barry Manilow, el Barry Bones. Y ahí me decían el Barry Gones. Barry Gones. No sé, ya a última hora se comunica con nosotros Pepe Reyes. Un saludo, mi papucho de papuchos. Y damas y caballeros, este arroz ya se coció. Nos retiramos, pero no los dejamos desprotegidos, porque se quedan con la mejor música de los 70s, 80s y hasta 90. Vamos a continuar con el canadiense Barry Manilow. Barry Manilow. ¿Desde Canadian o es de Irlanda, por Europa? Es de Europa. Europa, ok. Y pues nos retiramos, y muy un privilegio trabajar para ustedes. Es un privilegio trabajar para ustedes. Y eso de PRI nomás los dije, a ver si me estaban escuchando. Es que usted es antipolítico, no quiere mencionar al PRI. No. Un verdadero privilegio trabajar para ustedes. Nos vamos, pero no sin antes hacerles saber que nos acompañen con Máximas Going Back. Después el Drive Time Show, Diego 10, tipo 7, el automático, se oprime. Y por la mañana nos recibe el tremendísimo Big O. Y si el Altísimo nos permite, aquí estaremos nosotros el día de mañana. Por su atención, gracias y chao. K.O.
Show FH FM Máxima 99.1 Nogales, Arizona.